Jaun andreok, neska mutilak, hiritarrak, agintariak, egun on guztioi eta ongi etorriak Gasteizko udalaren partaidetza eta gizarte etxeen saiaren izenean. Bienvenidas, bienvenidos. Les damos las gracias en nombre del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en concreto del Servicio de Participación Ciudadana, por acompañarnos esta mañana tan llena de actos, lo estábamos comentando hace un minuto, en la clausura del primer curso de la EI. Herritartasunerako Eskola Irekia, la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Ongi etorriak ere, internautak. Ekitaldi hau, streamingen bidez zabaltzen ari da, aurrekoetan bezala. Ta badakigu jende asko ezin dela hemen egon, baina konektatuta dagoela jada. Ikasturteko amaiera honetan parte hartzeko. Estábamos saludando también a quienes nos siguen por internet. Esta cita, igual que las anteriores, se emite por streaming y se está grabando para subir después a YouTube. Las personas interesadas en la escuela o que quieran utilizar su material tienen todos los vídeos en la página web del Ayuntamiento de Vitoria en Gasteiz, www.vitoria-gasteiz.org. Existe en concreto un apartado, EI, Escuela Abierta de la Ciudadanía Online, con todos los materiales del curso que están a disposición de todas las personas interesadas. Zer egingo dugu gaur ta hemen? Ba, batetik, eskolaren lehen ikasturtearen ondorioak aurkeztuko dizkizuegu. Ta bestetik, hitzaldi bi eskainiko dizkizuegu. Gobernu irekia eta erakundeen gardetasuna, izango dira gaiak eta Alberto Ortiz de Zarate eta Nagore de los Ríos islariak. Jakina, beraiei galdetzeko aukera izango duzue. Les decía que esta mañana vamos a presentar someramente, eso sí, las conclusiones del primer curso de la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Y además tendremos la ocasión de escuchar a dos especialistas que ya están con nosotros, Alberto Ortiz de Zarate y Nagore de los Ríos. Alberto hablará sobre gobierno abierto y Nagore defenderá una intervención que se va a centrar en transparencia de las instituciones. Lógicamente tendrán ustedes ocasión de preguntar, de dirigirse a ellos. Van a poder hacerlo de viva voz a través de los tarjetones que han podido recoger en la entrada. Si no, les pasamos, no hay ningún problema, nos piden la tarjeta. Y también habrá gente que nos siga a través de internet que puede lanzarnos sus preguntas a través de Twitter. Ya estamos utilizando, por cierto, el hashtag #EIEscola. Lo está haciendo Cristina, y ahí la veo tuiteando. Azkenik, hasi baino lehen, Arabako Gorrak elkarteko kideak ere agurtu ta euren lana eskertu nahi dugu. Gaur gurekin Garazi Unzalu eta Eider Arreal daukagu. Mi esker, zuen laguntzagatik. Orain bai, jardunaldiari hasiera emango diogu. Ta horretarako Isabel Martínez, partaidetza eta gizarte etxeen zinegotziari pasako diogu itza. Isabel, mesedez, nahi duzunean. Animamos con un aplauso. Egunon, guztioi, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada de clausura de la primera edición de la Escuela de la Ciudadanía. Y como hoy también es un día importante para los vitorianos, vitorianas y alaveses y alavesas, pues a ver, ánimo al alavés. Hoy les voy a presentar las conclusiones, los resultados de esta primera jornada de la Escuela Abierta de la Ciudadanía, que como conocen o como conocéis, es un programa nuevo que pusimos en marcha al inicio del curso académico 2016-2017 como una de las actuaciones acordadas dentro del Plan Municipal de Participación Ciudadana. Quiero recordar que el objetivo que nos planteamos en ese momento era generar un espacio de encuentro y de formación abierto a la ciudadanía, para que nos ayudara a todos a mejorar la cultura participativa, a fortalecer la democracia y a potenciar la corresponsabilidad en la comunidad. Para ello hemos organizado una serie de actividades que voy a pasar someramente a mencionar. Hemos tenido ponencias, mesas redondas con personas expertas, como son Javier Sádaba,
Enrique Sacanel, José Ángel Cuerda, Martín García Indía, Menchu Ramillo, Melania Moscoso o personas ponentes como las que hoy tenemos, que son Alberto Ortiz de Zárate y Nagore de los Ríos, que nos ayudan y nos ayudaron a reflexionar y a debatir sobre cuestiones como los derechos y responsabilidades de la ciudadanía, el saber escuchar, nuestro modelo de ciudad o la transparencia y el gobierno abierto. También hemos organizado cursos de formación impartidos por una experta, una psicóloga, Elma Ortiz, para trabajar competencias y para capacitarnos en el trabajo colaborativo y en la gestión positiva de los conflictos. Ha habido charlas informativas que han servido a las asociaciones sobre cuestiones prácticas, como les afecta, por ejemplo, la ley de protección de datos, la ley de transparencia, etcétera. También han sido muy interesantes las visitas guiadas que hemos hecho al Ayuntamiento como institución, como edificio, y a explicar el funcionamiento de las comisiones, de los plenos y cómo nos organizamos. También han resultado de sumo interés las jornadas que hemos realizado sobre presupuestos participativos, en la que pudimos ver experiencias de otros ayuntamientos como son los de Getafe, Irún o Barcelona. Y, por último, hay que añadir que ha habido dinámicas participativas que se han realizado para definir los objetivos de la próxima edición y para valorar o evaluar el desarrollo de esta primera edición. En relación a esta dinámica participativa, tengo que señalar que hay un grupo motor que se ha constituido para hacer precisamente esa evaluación y desarrollo de la siguiente edición. Datos, y con esto ya concluyo. Los datos globales cuantitativos de participación en este curso han sido: 579 personas han participado en las diferentes actividades que se han organizado. Ha habido 1.021 reproducciones de los vídeos grabados de las ponencias más importantes, 149 conexiones en directo vía streaming, algo que consideramos muy importante mantener como una de las formas más importantes de difundir y de hacer partícipe a la ciudadanía también en directo de estas acciones. Y ha habido más de 1.500 visitas a la web que tenemos específica de la escuela. La satisfacción media ha rondado el 7,5 sobre 10, es decir, que todavía podemos mejorar. Hemos tenido un notable, pero queremos mejorar. Bien, son buenos datos que hemos tenido en esta primera edición. Queremos ir consolidando, mejorando, y os animo a todos y a todas a participar en el desarrollo y en la planificación de la próxima edición. Por mi parte, nada más. Gracias a todos y a todas por venir hoy un sábado a esta jornada de clausura de esta primera edición de la Escuela de la Ciudadanía. Gracias. Es que Ricasco Isabel nos hablaba, resumía las principales conclusiones de este curso. Complicado condensar un año de trabajo en, no sé, 3 minutos. Han sido muchas voces, opiniones diferentes, distintas actividades. De alguna manera queremos subrayar este balance con un vídeo protagonizado por participantes de la EI. Lo vemos. Me llevo una sensación sobre todo de gratitud. O sea, el venir a esta sesión y encontrarme con tanta gente, con diferentes opiniones, diferentes perspectivas, pues para mí esto ha sido gratitud plena. Que ha habido una aceptación, un mogollón de gente aquí trabajando y viendo que realmente este modelo es posible y se puede hacer y sobre todo con ganas de seguir. Pues me llevo una sensación muy agradable de haber empleado el tiempo en algo que creo que es útil, que me ha servido y que me ha permitido aprender sobre la participación. Cada día aprendemos cosas nuevas y si encima es posible trasladar a la realidad y poner en práctica pues acciones que se aprendan, descubran o se comenten en los distintos talleres, pues sería transformador también para la ciudad. Lo
hemen egon naiz herritartasun eskolan, aurrekontu parte hartzailean inguruko jakintza partekatzen, eta batez ere kanpoko esperientzien berri izaten. Eta egia esan ikasten disfrutatu indet, hoi da gaurko esaldia, ez da? Tiempo para escucharnos, para poder profundizar en algunos temas que a lo mejor se han quedado con cuatro pinceladas y sobre todo para poner más sobre la mesa actuaciones concretas que vemos necesarias. Me parece que hay un compromiso de funcionarios públicos y de la gente del ayuntamiento, que hay una preocupación muy sincera y un compromiso muy sincero. Somos ciudadanos y a ser ciudadano hay que aprender también, naturalmente, ¿no? Y hay que aprender mediante todos los procedimientos educativos posibles, desde la familia, la escuela, la universidad, los medios de comunicación. Nik eramaten ditut hemendik galderak. Galdera asko ez, ikusi ditugu beste hiri bateko esperientziak, guk ere daukagu hemen esperientzia Gasteizen indan prozesu honetaz, eta egia esateko, sentsazio hori hau dela oso gauza konplexua, ikasteko pila bat daukagula, eta denbora behar dela guzti hau asimilatu eta honetan lanean hasteko. De la ciudadanía ante los retos que se nos plantean en este momento de incertidumbre y los que van a llegar requieren de que los ciudadanos estén atentos y estén dispuestos a intervenir en la política cuando es necesario, ¿no? Me voy con la sensación de ahora hay que hacer que las cosas pasen, o sea, hay que poner acción y poner movimiento a esto que hemos puesto hoy en forma de palabras y en forma de dibujos y en forma de tarjetas. Ha sido un resumen que, viéndolo, vamos tan rápido, pasa todo tan rápido que pensamos, ahí hemos estado, ahí hemos participado, hemos escuchado esas voces y, bueno, lo que dicen muchos de los participantes, ponerlo en práctica, que se puede, que es posible mejorar la calidad democrática, la calidad de nuestras instituciones. Les voy a presentar a continuación a Alberto Ortiz de Zárate. Es asesor, conferenciante y docente en materia de Open Government, Open Data, Innovación Pública, E-Government. Fue director de Atención Ciudadana en el Gobierno Vasco, con un papel relevante en la política de gobierno abierto. Y en 2010, que han pasado unos añitos, aunque él seguro que lo recuerda como súper reciente, inauguró Open Data Euskadi, el primer portal no anglosajón de datos públicos abiertos. Ongi etorria, Alberto, zure txanda. Ahora, si no, mi esker. Bueno, para empezar, una cuestión de logística, las cámaras. Si hago así, ¿se me sigue viendo o no tanto? ¿Por dónde puedo moverme? Más o menos por donde quiera, vale, perfecto. Bueno, pues, egun on guztioi. Vamos a dar los buenos días a esas decenas de miles de vitorianos que están rodeando el calderón y están siguiendo por sus móviles en streaming esta conferencia. Interesadísimos. Aupa a la vez. Vamos a empezar por decir que nos hemos cargado el programa. Hemos sido insumisos y proactivos. Hemos decidido que tanto gobierno abierto como transparencia lo voy a dar todo yo. Voy a acaparar. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque vais a ver que el punto final de lo que voy a hablar va a terminar en una pregunta abierta, en un problema que es válido. Y para hacer esto, ¿cómo implicamos a la ciudadanía? Entonces va a llegar Nagore y va a dar respuesta a esa complejísima pregunta. ¿De acuerdo?
Con lo cual, si queréis, mi parte es un poquito más teórica y la parte de Nagore va a implicar más el cuerpo a cuerpo con la ciudadanía, con ciudadanos y ciudadanas. Bien, me hará falta disciplina, entonces si alguien por entre el público que me vaya diciendo, oye, que te has pasado mucho, y queda poco tiempo, y correré más. Bien, aquí tengo una persona que se va a ocupar de esta desagradable tarea. Comenzamos entonces. ¿Con cuál esto es? Bien, el primer mensaje es este. Nadie dijo que fuera fácil. Cuando se empezó a hablar de gobierno abierto, participación, transparencia, igual algunos pensaron que era algo que se podía montar de hoy para mañana, que dependía solo de la voluntad de las personas. En realidad es un tema complejo. De hecho, eso de la participación no es una novedad. Siempre se ha querido hacer y la transparencia, de alguna forma, siempre ha estado ahí encima. Para que os hagáis una idea, hay una ley de 1968, de cuando Franco pescaba salmones, que está vigente hoy en día, que es la ley de secretos oficiales. Y esta ley dice algo muy lógico, dice, toda la información pública está pensada para poder ser hecha pública, para que los ciudadanos puedan verla, con excepción de unas pocas materias que serán reservadas por unos pocos organismos. La ley está vigente. Eso quiere decir que teníamos permiso para hacer transparencia como mínimo desde el 68. Y para hacer participación, pues no sé, pero como mínimo desde la Constitución, que ya recoge estos principios. ¿Por qué no hemos hecho más hasta ahora? Bueno, tampoco es una de echarnos a las administraciones encima la culpa de todo, pero también es verdad que tenemos tendencia a no trabajar en algo hasta que no nos obligamos a ello nosotros mismos. Vamos a golpe de legislación. Entonces, hemos trabajado en transparencia hasta no tener una ley de transparencia y vamos avanzando en participación a medida que vamos viendo que se nos obliga un poco a ello. Es como funciona habitualmente la administración. Y no es fácil. No sé cuántos de ustedes conocen este esquema de gobierno abierto, que es el más típico. Además, como tiene letra pequeña, igual no se ve todo ni falta que hace. Bien, la formulación más típica de gobierno abierto es la que puso en marcha Barack Obama cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos. Siempre se había hablado de esto, hay debates teóricos, el libro blanco de la gobernanza europea. Llevamos un tiempo hablando de esto, pero esto no cristalizó hasta que no hubiera una práctica sólida. Y lo que hizo Obama al llegar al puesto de presidente es decir, mira, hay tres principios. Transparencia, que le falta una N, por cierto, participación y colaboración. Y eso se traduce en que en los primeros 6 meses de gobierno todas las agencias me van a publicar esa información. Me van a hacer todos esos actos participativos y me van a hacer todo ese trabajo de colaboración. Con lo cual, el debate académico de repente cristalizó. Ya no hablábamos de lo que tendría que ser, sino que puedes pasar a evaluar lo que se está haciendo efectivamente. Y a decir que ha salido mejor y que ha salido peor. El que hace algo se equivoca. Por ejemplo, a Nagore, que la tenemos aquí, que fue pionera en implantar sistemas de gobierno abierto por esta parte del mundo, pues seguro que nos podría contar todo lo que se equivocó, al tiempo que todo lo que acertó también. Es decir, el que empieza tiene la posibilidad de probar cosas y de equivocarse y de mejorarlas. ¿De acuerdo? Bien, en todo caso, ¿y qué es esto de transparencia, participación, colaboración? Primero hay que decir que no tienen por ser esos tres términos. Si acuñáis otros cuatro, también vale. De hecho, la Alianza para el Gobierno Abierto, que es la institución a nivel mundial quizá más importante en materia de gobierno abierto, en inglés la Open Government Partnership, no habla de esos tres principios, habla de otros cuatro. Meten un paquete participación y colaboración en una única caja que es participación, desglosa transparencia en transparencia y rendición de cuentas y mete un cuarto principio que los que somos bastante ricos, como nos pasa aquí en Euskadi, se nos olvida a veces, que es el de la democratización de la tecnología. Aquí mi madre usa WhatsApp. Entonces, se nos olvida que la tecnología ha costado llegar a ella. Si vas con esto a Angola o a Mozambique, que estuvo en Angola hace poco, por ejemplo, que a Mozambique lo primero que tienes que preguntar es, ¿y cuánta gente usa la tecnología? Porque voy a abrir una aplicación para móvil o un portal en Internet, si solo entra el 2% vamos mal, ¿no? Por lo tanto, están en sentidos libres de reinterpretar los principios a la hora de ponerlos en marcha. En todo caso, para no irnos mucho por las ramas, vamos a adoptar los principios de Obama. Y vamos a ver un poco qué significan. Bien, el primero es la transparencia. Es el primero porque está arriba, pero también seguramente es el lugar más lógico por donde comenzar. Porque una ciudadanía no informada va a ser difícil que pueda participar con suficiente conocimiento de causa. Si le llamamos a participar, no sé, en materia deportiva y no saben qué actividad deportiva está haciendo el ayuntamiento, pues nos va a proponer cosas que ya hemos hecho en el pasado, por ejemplo. O va a tener ideas que no tienen nada que ver con las competencias de la unidad, por decir dos ejemplos. Entonces, la transparencia es quizá el primer paso y el que pone un poco
las bases de lo demás. ¿Qué ocurre? Que transparencia no es solamente dar acceso a la información y abrir datos. Y de hecho vamos a explicar, ¿qué es esto de dar acceso a la información, ¿no? Bueno, pues es un derecho que no hemos tenido en este país hasta 2015, en la ley de 2013, pero se implantó en 2015, mientras que los suecos lo tenían desde 1776. Con lo cual, la primera conclusión es que estamos avanzando culturalmente hacia una apertura que no hemos conocido, seguramente no hemos experimentado. Y por el camino van a chirriar cosas. Va a chirriar la parte del ayuntamiento, que tiene que, bueno, atreverse a una serie de medidas que antes no hacía, y va a chirriar la parte de la ciudadanía, que va a tener que implicarse en corresponsabilidad a generar bien común de la mano del ayuntamiento. Y que no solamente consiste en criticar en las redes, sino también en implicarse en las soluciones, ¿no? Bien, en todo caso, ¿qué trae la transparencia? Pues trae el aspecto ese de los datos, es decir, que el ayuntamiento pueda publicar información de tal manera que cualquier ciudadano pueda tomarla y reutilizarla, trabajar a partir de ella, es decir, no tanto PDF, que es una foto del presupuesto, sino mejor tablas y gráficos y sistemas interactivos donde un ciudadano pueda jugar con la información. Y mira, de todo el presupuesto, solo me interesa la parte de música y danza, porque me dedico a ello. Y de esta parte lo que me interesa es un histórico, y me interesa además conocer, vía contratación, a quién se está contratando para los programas de música y danza. Esto hoy en día suele ser difícil. Si lo suministras como datos, es tan fácil como tener una hoja de cálculo y filtrar. Bien, por lo tanto, va a ser muy importante esta visión de datos, que luego nos va a permitir avanzar en otras direcciones. Y luego aquí habla de dos, está en inglés, ¿verdad? De dos elementos más. Vamos a empezar por este último, que es lo que ya estáis haciendo. Aquí pone educar a la ciudadanía. ¿Cómo se hace esto? Montando un EI, una escuela abierta de la ciudadanía. Esta es una buena práctica en ese sentido. Hemos dicho antes que el camino del gobierno abierto tenemos que andarlo los políticos, la administración y sus funcionarios y la ciudadanía de la mano, los tres grupos, porque ninguno estamos del todo en esa cultura y tenemos que ir aprendiendo unos de otros y sabiendo qué nos piden y qué podemos devolver, ¿no? Por lo tanto, esa tarea de juntar a la ciudadanía y reflexionar con ellos y por el camino aprender ellos y nosotros, yo me pongo en el lado de la administración, me parece que es fundamental. Bien, y por fin en el otro lado tenemos eso que pone ahí, monitoreo de políticas, que es una expresión como muy latinoamericana. Aquí igual diríamos seguimiento de políticas. ¿Qué ocurre? Cuando hacemos transparencia, muchas veces mostramos información pura y dura. El sueldo de la concejala, que ahora todo el mundo podrá verlo seguramente, ¿no? Y seguramente hasta tu declaración de bienes. Bueno, bien, es una información que no os dice nada. ¿Es mucho o es poco? ¿Para qué sirve una concejala, ¿no? O llevado a un aspecto más normal. Lo que hemos gastado en la política pública de, yo qué sé, de atención a la migración, ¿no? ¿Se ha gastado mucho o poco? ¿Qué programas había y qué pretendían? ¿Hemos conseguido que la población inmigrante esté mejor integrada con la sociedad vitoriana? ¿Cómo lo hemos medido? Bueno, pues ese es el tipo de aspectos que más interesa transparentar y al mismo tiempo los más difíciles de llevar a cabo, porque es fácil enseñar el presupuesto, no es tan fácil mostrar cómo el presupuesto ha añadido valor público al niño bienestar a la ciudadanía. De hecho, haciendo un pequeño spoiler, el Ayuntamiento de Vitoria acaba de arrancar un proyecto de rendición de cuentas, de monitoreo de políticas, en el que mi empresa está metida. Y justo acabamos de arrancarlo, o sea que no, hemos hecho poco, pero la idea es dar un primer pasito, tan largo como nos permitan nuestras piernas, no más, que si no nos tronchamos, en esa dirección de entender qué se ha prometido a la ciudadanía y cómo medimos ese cumplimiento de las promesas que se realizan. Con lo cual, para mí, luego volvemos a la transparencia, porque es el tema central de hoy, pero para mí eso sería transparencia. Ya veis que es más que meramente publicar información en un portal. Yo soy torpe con esto, ahí tenemos. Siguiente cuadrante, participación, que no es el tema estrella del día, porque hemos dicho gobierno abierto y transparencia, pero estamos precisamente con la unidad de participación. ¿En qué es participación? Yo, en primer lugar, suelo decir un poco en broma que cuando digo la palabra participación saco la pistola, como decía Goebbels con la cultura, ¿no? ¿Por qué digo esta burrada? No digo esta burrada porque la palabra participación seguramente la hemos manoseado tanto que está quedando demasiado fofa. No sabemos hasta dónde llega, qué incluye, qué no incluye. Por ejemplo, los que hemos aprendido algo de marketing de servicios, se nos dice que el hecho de servirme yo la gasolina, la gasolinera, es participación en el servicio. De hombre, pues sí. Pero yo creo que la unidad de participación no está enfocando
a temas como este, ¿no? Entonces, ahí me gusta partir el término participación en elementos más discretos, más pequeños, más concretos, que seamos más capaces de entender y de gestionar. Y aquí en este gráfico habla de tres, que me valen. Voy a hacerlo, los hago un poco diferentes, pero me valen. El primero habla de consultar. Una parte de la participación es entender lo que nuestra ciudadanía necesita, opina, aporta, comenta, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es una disciplina muy concreta que se hace de varias maneras muy determinadas, en las cuales el único objetivo es entender esos aportes de la ciudadanía, nada más. Aquí todavía, digamos que hemos devuelto poco poder a la ciudadanía. Lo único que queremos conocer es su opinión, ¿para qué? Para que yo, cargo público, poder tomar decisiones mejor informadas, poder orientar la política pública a necesidades que realmente tiene la ciudadanía y no las que yo creo que tienen, ¿de acuerdo? Muy importante y todavía en un nivel relativamente básico. Bien, pero a veces hacemos otra cosa como deliberar con la ciudadanía. Ya no solo les consulto. De hecho, la consulta también se puede hacer vía sociología, vía una encuesta. Es también una forma de consultar. Pero ya cuando delibero, pasa algo muy curioso. Claro, si yo os pregunto uno a uno algo y quiero saber su opinión, por ejemplo, bueno, no hacer un caso práctico porque no va a salir sino en el vídeo, ¿verdad? Tenemos que un micrófono. Pero os pregunto uno a uno la opinión sobre un tema, vais a darme la que tenéis en ese momento. Ahora, si os siento en una mesa, muy probablemente la opinión de esta persona y la de esta persona van a cooperar entre sí. Yo creo A, yo creo B. Ah, mira, ahora que dices B, es verdad, yo también pensaba en B, pero no se me había ocurrido. Pero además B lo matizaría no sé cómo. Está ya produciendo otra dinámica muy diferente, que produce más inteligencia colectiva, si se quiere, en la cual ya no solamente captamos una opinión de la ciudadanía agregada, sino que estamos empezando a producir conocimiento. Con lo cual, la deliberación lleva más trabajo, tiene otros objetivos, hay que usarla cuando merece la pena invertir el tiempo y el esfuerzo, y crea pues una mayor capa de conocimiento. Claro, y por fin, tenemos veces en que ya no solamente deliberamos, sino que codiseñamos, coproducimos las políticas. Para eso hace falta bastante habilidad. Una cosa que me ha encantado de esta Escuela de Ciudadanía es ver que habéis trabajado habilidades personales. Supongo que todos vivís en alguna comunidad de vecinos, ¿verdad? ¿Cómo son las reuniones de la comunidad? ¿Eh? A que da gusto. Yo. O sea, va todo el mundo en primera convocatoria porque está deseando ir a compartir con los vecinos la problemática del portal y entonces vamos a colaborar y entre todos vamos a diseñar un futuro para nuestro portal común en el que el ascensor va a estar siempre perfecto y tal, ¿no? No, nunca. ¿Por qué? Porque compartir, colaborar es duro, participar es duro. Te expones ante otras personas, te llevan la contraria y tú no estás preparado para que te lleven la contraria. Muchas veces no hay una metodología de toma de decisiones conjunta, sino que lo que hay es una guerra en la que el que más grita termina llevándose el gato al agua, ¿no? O contratas a un administrador que al final hace lo que quiere porque sabe que es imposible aquello. Es lo de, ¿cómo es la que se avecina? Es un poco exagerado, pero de mi comunidad podríamos ir al programa perfectamente y no se notaría nada. Yo sería el señor Cuesta, me parece. Bueno, en todo caso, qué mal papel me he escogido. En todo caso, la participación cuesta, es dura. Por eso es muy importante lo que hizo Sacanel, lo que hizo Emma, la psicóloga, que creo que estaba por aquí, ¿verdad? Yo también soy psicólogo, por cierto. Bueno, tú también, ¿ves? Que son habilidades que no tenemos de nacimiento y que además, por desgracia, y aquí vamos a dar un palo al sistema educativo, yo que tengo dos hijos, mis hijos no han aprendido esto en la escuela. No han aprendido. Se supone que están transversales, pero luego llega tutoría y ven vídeos, no sé, llega educación para la ciudadanía y no sé qué hacen. Pues es muy importante que vayamos aprendiendo esto tan difícil que es a tomar decisiones de manera conjunta. Bien, pues este es un estado superior, en el que además puede haber incluso diferentes niveles de devolución de poder. Hay ciertos procesos que puedes entregar por completo, puedes delegar. Vamos, caso real, a pintar el puente colgante de Portugalete. ¿De qué color? Del que decida la gente. No pasa nada. Ahora bien, caso real, Quim Brugué en Barcelona. Vamos a decidir dónde colocamos nuevas cárceles en Cataluña. Perdona, ¿tú quieres una cárcel en tu pueblo? Pongo más allá, ¿no? ¿Y tú quieres una cárcel en tu pueblo? Pongo más allá, ¿no? ¿Tú quieres una cárcel en tu pueblo? Vale, hay tipologías de problemas que no es bueno abordar de manera participativa completa, porque sería un engaño para la ciudadanía.
De hecho, los cargos públicos han llegado para ocuparse de los problemas difíciles, de los wicked problems que dicen los anglos. Y hay muchos problemas que, siguiendo con la nomenclatura anglo, son NIMBYs, not in my backyard, es decir, no lo quiero en el patio de mi casa. Y entonces tú puedes tener un proceso participativo con una buena consulta para entender las necesidades, pues incluso deliberar algunos temas, como la compensación que le va a tocar al pueblo que le toque la cárcel, que le puedo dar de positivo ante una medida que le es negativa, pero en algún momento ese cargo público siempre es responsable de tomar la decisión. Quien pone la cabeza es el cargo público que tiene legitimidad para ello. Ha sido elegido de manera directa o indirecta para ser quien toma la decisión. Incluso cuando se delega, el cargo público sigue teniendo la responsabilidad. Ha delegado en la ciudadanía una decisión y si salen mal las cosas, sigue siendo quien tiene que dar la cara, ¿no? Entonces, también yo creo que entendemos la participación en el contexto en el que estamos, de una democracia representativa, en el que los cargos públicos no abandonan su responsabilidad. Lo que sí pueden hacer es conocer mejor las necesidades de la ciudadanía, tomar decisiones con más inteligencia y conseguir una red más tupida de colaboración ciudadana, de ciudadanos que se sienten parte de la solución. Y son tres asuntos importantísimos, los tres, ¿eh? Un apunte más respecto a la participación. En cuanto a la toma de decisiones, ¿cuál sería para mí la clave? Ahora estamos entrando en una época, bueno, que está poniendo muy de moda esto de votarlo todo, por ejemplo, y tal, ¿no? Una votación rara vez asegura mayor inteligencia de la decisión, salvo que venga precedida de un gran diseño participativo, en el que hay reflexiones conjuntas, en el que la gente se empodera, es decir, aprende, en el que aseguras que no haya lobbies de presión que son el gato al agua, etcétera, ¿no? La votación no suele ser lo que más inteligencia aporta un proceso participativo. En cambio, son necesarias medidas más costosas. Sentar a gente en mesas, dialogar, volver con el tema, repetir, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que tenemos que olvidarnos un poco de la dictadura de la cantidad. No necesitamos muchísima gente en un proceso participativo. De hecho, muchos procesos fracasan por esa tontería, ¿no? Ahora, en Madrid, esto de la Plaza España, ¿cuánta gente votó al final? No sé si era el 5%, quizá el 10% como mucho. Claro, para un referéndum es poco. Y además, toda la gente votó lo mismo. Y pues, ¿para qué hemos gastado dinero para una decisión que ya estaba bien, bien consensuada, ¿no? Sin embargo, en un proceso participativo, ¿qué necesitamos en lugar de cantidad? Diversidad. ¿Qué es diversidad? Vamos, por ejemplo, a construir un nuevo equipamiento deportivo en Vitoria. Bueno, la verdad es que da envidia, porque tenéis un montón. Vamos a hacerlo en Bilbao, que tenemos menos, ¿no? Claro, ¿cómo se toma esa decisión? ¿Quién debería opinar? Pues primero todo el mundo que sabe, incluido aquí la gente dentro de la administración, ¿eh? No hay participación sin participación interna, que no se nos olvide. Técnicos municipales tienen que estar ahí en ese proceso, ¿no? Vale. ¿Quién sabe? Pues sabe el que construye edificios, sabe el experto en deportes, sabe el de desarrollo local, que puede afectar o no, sabe el de urbanismo, sabe el de medio ambiente, sabe, hay varios saberes que confluyen en la toma de decisiones. Pero además de todo el mundo que sabe, o representantes de todos los saberes, me hace falta representantes de todos los sentires. ¿A quién le afecta un polideportivo? ¿Al que vive en el barrio? ¿A los deportistas? ¿A los que van a echarles a la escuela, que igual pueden pedir que hagan extraescolares en el polideportivo? ¿A los que hacen parkour, que dicen, y para nosotros no hay nada, que queremos hacer ese suicidio callejero progresivo, que es el parkour, ¿no? Pues, bueno, en fin. Hay mucha diversidad de intereses y de saberes que si los sentamos a trabajar juntos con buena metodología, con Emma por medio, por ejemplo, dinamizando, muy probablemente van a dar una mayor inteligencia a la solución del problema. Ese para mí es, de verdad, el reto de la participación y no sé hasta qué punto lo estamos haciendo evidente. Lo que sale más en prensa no es el trabajo que ha habido que tomar para constituir un grupo y que trabaje bien y tal, sino suelen ser cosas más vendibles en prensa, pero que para mí son más, es la nata de la leche, no es tan interesante. Bueno, no voy a darle mucho más a esto, porque si no, no hablaré de lo que tengo que hablar. La verdad es que el tema me apasiona. Segundo, voy a tomar agua.
Bueno, tenemos claro el tema de participación, entonces. ¿Qué nos queda? Lleva menos claro. ¿Qué leches es la colaboración? Ya veis que la Alianza para el Gobierno Abierto no se ha metido en Honduras y ha dicho, mira, la mezclo con participación y me dejo de líos, ¿no? Y puede ser una decisión, ¿eh? No veo el todo mal. Hay quien dice en broma que la diferencia entre participación y colaboración es que en una tortilla de jamón la gallina participa y el cerdo colabora. ¿De acuerdo? Es decir, el cerdo está ahí, es parte de... Y tiene algo que ver con esto. La colaboración, podemos llevarlo, por ejemplo, a decir que es la participación en la ejecución, en el hacer. Cuando la ciudadanía participa en el hacer, está colaborando. Por ejemplo, creo que en Vitoria hace... Jo, esto no sé por qué pongo el ejemplo, porque es sangrante, igual me echáis ahora mismo, ¿eh? Pero en Vitoria hace como 4 años, no sé cuándo fue, cayó una buena nevada, porque en Vitoria nieva de vez en cuando, y alguien me contó, no he podido seguir el caso, así que igual me dais feedback y no es como yo lo... como me lo contaron, ¿eh? Pero me contaron que el alcalde repartió palas en los portales para que la gente limpiara nieve, ¿no? De las aceras. Pues yo creo recordar que en esa primera edición de esa medida, lo que fue sobre todo quejas. Sí. Que lo haga el ayuntamiento, ¿para qué pagamos impuestos? Y yo, hombre, ya tengo N número de barredoras, que voy a empezar por las calzadas, para cuando llegue a tu acera y van a pasar 4 días, no puedes andar con la nieve, vamos a colaborar todos. Las narices, ¿para qué pago impuestos? El alcalde, si hubiera sido más valiente, pues igual tenía que haber dicho, vale, pagarme más impuestos. Claro, y duplico el número de barredoras. No quiero pagar más impuestos. Pues la colaboración juega en ese campo, en el campo de la corresponsabilidad. Por contrastarlo con algo, hoy que estamos en el tema del fútbol, Raúl González, aquel futbolista del Real Madrid, que emigró a Alemania antes que nadie, tal, lo puso de moda, cuando llegó a Alemania, descubrió en una entrevista que le hacía en el periódico, que antes de entrenar había días que tenía que bajar a la calle y con una pala limpiar la nieve de la acera, porque si no le multaban. Porque la colaboración está tan instituida en Alemania que es obligatoria. Ahora, imaginaos que la siguiente nevada multamos a los vitorianos por limpiar la nieve de la acera. Bueno, eso va a ser muy divertido. Supongo que le tocará al departamento de participación llevar esta... Bien, disculpad, pero con eso se entiende el ejemplo, ¿verdad? De que cuando hablamos de colaborar, estamos hablando de que todos construimos valor público. Cada ciudadano y cada ciudadana colabora, y a veces sin esperar incluso a que actúe la administración por su cuenta. Todo el que está en sociedad civil lo ha hecho siempre. Están construyendo valor público desde la ciudadanía, a veces de la mano de la administración y a veces por su cuenta. Bueno, pues esa es para mí la clave de la colaboración. Y para eso hay que romper, ya veis que aquí en inglés habla mucho de romper estructuras piramidales, romper silos, trabajar horizontalmente. Efectivamente, estamos confiando en que todos queremos el bien para nuestros conciudadanos y vamos a trabajar de manera conjunta. Ese es el estadio más difícil, como podéis entender. Vamos a dejar aquí esta parte. ¿Cómo estamos de hora? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien, otra cosa que vamos a decir. Estamos hablando de gobierno abierto y quizás también os haya llegado la expresión innovación pública. ¿A cuántos les ha llegado esta expresión? ¿La conocéis? Bien. Para los del vídeo, hacen así con las cabezas varios, o sea que debe ser que sí. ¿Qué pasa? Tenemos a la vez dos paradigmas ahora mismo en la gobernanza, en la administración. Gobierno abierto e innovación pública. ¿Cuál tenemos que elegir? Bueno, yo tengo una forma de explicar esto. Para mí el gobierno abierto es algo que nunca conseguiremos. Es un horizonte hacia el que avanzamos y nunca estamos más cerca de él porque lo que hacemos es llevar el horizonte más allá, ser cada día más ambiciosos. Es un horizonte hipnótico y el camino para ir llegando a él es la innovación pública. Antes, cuando he hecho hincapié en todo lo que se había equivocado en Nagore, lo decía en ese sentido. La única manera de avanzar es probar, y probando te equivocas mucho, y probando mucho te equivocas más veces. Pero ese error es el único camino para el aprendizaje. Entonces, el camino que tenemos que hacer es probar mucho, pero por favor, si me equivoco una vez, ya tomo la lección y no me equivoco 2 veces. Eso también, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que tenemos que poner en relación el gobierno abierto con la innovación pública. Van a ser 2 términos que tenemos que manejar a la vez. No son separados. Bueno, de ahora se equivoca mucho yo también, ¿eh? Lo digo porque uno puede defenderse. Muy bien. Claro, y aquí he introducido una nueva expresión que también he dicho antes, valor público.
¿Qué es esto de valor público? Bueno, vamos a ver. Imaginemos que yo lo que tengo es una fábrica de zapatos, por ejemplo, ¿no? Si tú me dices, bueno, ¿yo qué tengo que conseguir? Pues he de conseguir una buena cuenta de resultados. Vender tantos zapatos a un precio que sea superior al coste, que yo al final pueda tener un buen diferencial de dinero, ¿no? Ese es el primer objetivo de una empresa. Hombre, si está por aquí Javier, nos diría que también las empresas deberían tener una visión colectiva, de bien común, etcétera, pero en principio no se les obliga con que tengan una cuenta de resultados accionistas contentos. La administración pública no. Podemos hacer muy bien un trabajo, pero solamente hemos llegado a crear valor público si hemos conseguido la finalidad que buscábamos en colectivos concretos de destinatarios. ¿A qué no se ha entendido nada? Vale, pues voy a poner un ejemplo y me lo entendéis. ¿A cuántos de aquí les tocó el cheque bebé? A mí, si os acordáis, una política pública por la cual, por el mero hecho de tener un hijo o una hija, te dan un dinerillo. ¿Alguien se acuerda por qué hicimos esa política? ¿Cuál era su finalidad? Aumentar la natalidad. ¿Alguien sabe si aumentó la natalidad por ese motivo? No, vale. Exacto. Con lo cual, dijimos, ¿para qué hicimos esa política? ¿Para qué probamos esa política? Bueno, porque pensamos que quizá de esa manera solucionábamos un problema o contribuíamos a solucionarlo. ¿Se solucionó? No. ¿Sirvió para algo? No. De hecho, si hubiéramos medido solo resultados, salió bien. El presupuesto se gastó, a la gente que le tocó estuvo contenta, el trámite salió bien por lo general, no hubo errores. Magnífico, 10 sobre 10. Valor público generado, cero. Dinero tirado a la basura. Y deberíamos ser capaces de aprender aquello y decir, oye, salió mal. Ahora con ese mismo dinero hago otra cosa. ¿Qué voy a hacer? Voy a potenciar guarderías, a ver si funciona mejor. Bueno, voy a hacer lo mismo, pero de manera redistributiva, que por lo menos, incluso si no aumenta la natalidad, al menos he conseguido redistribuir mejor la riqueza. O voy a, no sé, a poner más películas eróticas los sábados. La cosa es ir probando elementos para poder llegar al objetivo. Por lo tanto, me interesa mucho que nos hacemos con esa expresión, ¿eh? Valor público. Todo lo que hace la administración, todo lo que hacen los gobiernos, es tratar de buscar el valor público, incluida la participación y la transparencia y la colaboración. Si la participación no se hace por hacer. Vale, tenemos una obligación legal por una parte, pero no se hace por hacer. Se hace porque creemos de verdad que va a contribuir a generar más valor público. Y ese valor público, dicen los teóricos, que se mide con tres elementos. Por una parte sería la mera satisfacción. Yo monto un servicio público, lo monto bien, funciona bien, bueno, pues la gente está satisfecha. Bien, ese elemento ya de por sí es un elemento de satisfacción. La piscina funciona bien, el usuario está contento, vamos bien. No basta. ¿Qué más tenemos que buscar? Lo que he dicho ya antes, el impacto en destinatarios. Bien, pero yo la piscina la abrí para mejorar la salud de los vitorianos, que sean más activos y tal y cual. ¿Lo estoy consiguiendo, sí o no? Pues no, solo me vienen, yo qué sé, cuatro que hacen waterpolo y están ahí metidos y no dejan a nadie más entrar. Ah, bueno, pues igual no he conseguido lo que quería, ¿no? Y por fin hay un tercer elemento que es en el que quería hacer hincapié, y es con el que unimos más con gobierno abierto, y es que el mero hecho de fortalecer los lazos comunitarios en una ciudad es un elemento de valor público. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante dos políticas que obtengan el mismo impacto, la que por el camino ha conseguido generar más red social, más capital social, ha generado un mayor valor que la otra política. Con lo cual también la participación tiene un enganche muy importante. La participación refuerza los lazos entre los ciudadanos, refuerza el capital social. Y no nos olvidemos, que antes no lo he mencionado al hablar de colaboración, que todo esto que parece algo que nos viene, algo nuevo, es algo que ya hacíamos y lo olvidamos. ¿Cuántos venís de zona rural? ¿Vosotros, vuestros padres, los abuelos? Casi todos, ¿no? Mi madre era de un pueblo de... Mi madre es, que está viva, de un pueblo de Guadalajara y mi padre de la zona de Cuartango. Por eso soy Ortiz de Zárate. Bueno, en las zonas rurales siempre había mecanismos de colaboración, de trabajar gratis para el conjunto del pueblo. En la zona de mi madre era la Zofra, en muchas partes de Euskadi es el Ausolana, en otras partes son las... ¿Perdón? Veredas, exacto, aquí eran veredas. Eso. Yo suelo preguntar, si se me olvidan todos los nombres, que hace voy a un curso les pregunto y en cada comarca había un nombre. Las acederas, ¿cómo era aquello? Bueno, en fin, en cada zona... O sea, ya entendíamos que había actividades como lo de limpiar la nieve que teníamos que hacer entre todos.
Lo que pasa es que con la modernidad, no sé qué, las ciudades y la nueva gestión pública de los 80, que nos dijo que éramos clientes, se nos ha olvidado. Íbamos a la administración como a los restaurantes. Digo, ah, no me ha gustado la comida. Chico, pues no hay otra, no puedes elegir otro restaurante. No puedes cambiar de ayuntamiento, con lo cual ya puedes meterte en la cocina como hace el tipo este, ¿cómo se llama? Alberto Chicote, y decirles cómo tienen que cocinar. Porque si no, es tuyo el restaurante, eres accionista. Entonces, ese componente de corresponsabilidad es lo que de alguna forma quizá hemos perdido y tenemos que recuperar más que inventar de cero, tenemos que reinventar. Bien. He dicho que es difícil, ¿no? Sin embargo, se puede hacer. Esa foto me encanta, aunque no vais a leer nada absolutamente. Os cuento lo que es. En un pueblo de Cataluña se llama Manlleu, cerca de Vic, la plana de Vic, que es un pueblo que trabaja mucho en contexto de cooperativas, de economía social y solidaria. Tiene un restaurante que forma parte de una cooperativa agraria, ¿no? Y esos tipos hacen rendición de cuentas bien hecha en la pizarra del restaurante. No tienen una plataforma tecnológica maravillosa, sino que directamente están diciendo, mira, en 2015 hemos plantado 2 hectáreas de huerta y 1,5 de planta aromática, de la cual nos ha salido 10.000 kilos de verdura y 150 de infusiones. Tenemos un restaurante, damos catering a colectividades y tenemos 2 cocinas, perdón, damos catering, no sé qué dice eso en catalán, y tenemos 2 cocinas para colectividades, con 32.900 menús dados y 400 horas de formación impartida. Y en otra parte de la pizarra, que no me cabía en la foto, decían cuánto empleo habían generado, cuánto dinero habían cobrado la gente que trabajaba ahí, etc. Yo creo que no se dejaron prácticamente nada de lo que sería una buena rendición de cuentas para este negocio, ¿no? Bueno, lo han hecho con tiza y pizarra. Con lo cual yo creo que la lección es que se puede, ¿no? Tenemos que tener las ganas y buscar la colaboración y las redes para hacer ese tipo de prácticas. Bien, con lo cual hemos acabado con el bloque de gobierno abierto. Como voy a hablar yo de los 2 bloques, lo he hecho rápido. Y vamos a hablar de transparencia. Aquí seguramente no va a dar tiempo de todo, así que, por favor, ¿cuánto tiempo me queda? Oh, en 20 minutos os cuento de todo. Bien, bien. Transparencia. Hemos hecho antes una pequeña introducción a hablar de gobierno abierto, pero vamos a verlo más en profundidad. Primero, yo creo que empezáis a ser familiares con los 3 tipos de transparencia. La pasiva o acceso a la información, derecho a acceso a la información, la activa o publicidad activa y la colaborativa. Vamos a ver un poquito por encima. ¿Qué es la transparencia pasiva? Es un derecho de la ciudadanía, que antes he dicho que no existía hasta el 2015. Es el derecho básico de preguntar y que te respondan. No parece un derecho así muy raro, ¿no? Pero el caso es que no hemos sido recogidos hasta hace 4 días. ¿Qué ha pasado? Voy a saltarme un poco lo que tenía, porque yo creo que va a ser más interesante eso que voy a decir ahora. ¿Qué ha pasado? Que el hecho de tener un nuevo derecho no significa necesariamente que se practique mejor. Ahora sí me explico. Tú antes vivías en un pueblo, le pedías al alcalde en el bar y le preguntabas y te respondía. Ahora quizá te dice, no, mira, no me preguntes ahora, entra a un portal que tenemos, donde con una firma electrónica reconocida vas a poder iniciar un trámite de solicitud de información en el cual te van a responder en un plazo de 30 días hábiles y en caso de que la noche se satisfaga, puedes ir al síndico, por ejemplo, y quejarte, ¿no? Y dice, vamos a ver, ¿por qué hemos burocratizado esto, no? Es un derecho muy interesante. Al tiempo no tenemos que perder el foco de que tenemos que ser una administración que responde. Esa es la clave. No tanto cuánta gente ha ejercido el derecho de acceso a través del mecanismo burocrático que hemos montado. Si te pueden responder sin usar ese mecanismo, incluso mejor. Aquí hay un buen SAC, hay un buen servicio de atención ciudadana que hace eso todos los días. Además, de manera multicanal, presencialmente, por teléfono, que son en la web, que son especialistas en entender necesidades de ciudadanos y traducirlas a un repertorio de respuestas, que cuando no están de su mano, la enrutan a otra persona que es la responsable para que responda, ¿no? Bueno, pues para mí esa es la clave ahora mismo de la transparencia pasiva, el que te entre por donde te entre y responda lo antes posible. Pero claro, para eso te han faltado 2 elementos y solo he nombrado uno. Uno es tener una buena capa profesional de atención ciudadana, que sea capaz de entender a los ciudadanos en su lenguaje y traducirlo a respuesta organizativa, ¿no? Pero el otro es tener información, y en esto solemos fallar mucho. Sabéis que la administración es el mayor holding de empresas que existe,
Empieza por la agricultura, acaba la cultura y en medio lo tiene todo. Y cada uno de esos negocios es un silo de información que se construye como le parece a cada uno. Y además muchas veces ni siquiera mirando al ayuntamiento de al lado. ¿Cuántos ayuntamientos hay en Euskadi? 252, me suena que eran. Bueno, pues quitando los guipuzcoanos que lo tienen casi todo igual con la diputación, igual encontramos que tenemos 100 modelos diferentes de organizar ayuntamientos. Con lo cual ya tenemos un pequeño lío ahí, ¿no? A la hora de organizar la información. Y lo que yo lo escribo así, tú lo escribes diferente y luego la quiero cruzar de mi forma. Por lo tanto, el primer paso es tener una información bien trabajada, bien compartida. Hay falta unidades organizativas transversales que recojan toda la información y la hagan compartible en el interior del ayuntamiento, para empezar. Si dentro del ayuntamiento, el de deporte, puede trabajar con la información de medio ambiente, es muy posible que luego puedas contestar bien preguntas de la ciudadanía. Por lo tanto, esto de del derecho de acceso a la transferencia pasiva, para mí tiene un poco más que el procedimiento, que el trámite, que la reclamación, etcétera. Me la paso. Bien, transparencia activa, publicidad activa. Bueno, esta parte es más interesante, ¿no? Porque que nos pregunten cuesta mucha pasta. Yo creo que un momento que Obama evaluó lo que le costaba responder a preguntas de la ciudadanía, y creo que dijo que era 500 millones de dólares al año. ¿Habéis visto el informe Pelícano, la película, alguna vez? Hay un momento que va, ¿cómo se llama la actriz de la boca grande? Está Julia Roberts. Eso. Tiene una boca así, ¿no? Es como los tereñecos. Bueno, pues va Julia Roberts donde un funcionario y le dice, quiero no sé qué información. Y dice, no. Y dice, sí, invoco el acta, la Freedom of Information Act, que es como se llama, ¿no? Y se la dan al momento. Y dice, ay, es verdad, y tal, ¿no? Bueno, pues eso cuesta tiempo, cuesta esfuerzo al ciudadano y al funcionario. En cambio, toda la información que publicamos activamente es más económico. Obama se gastaba unos 6 millones de dólares al año en sus portales de transparencia y 500 en responder una a una a las preguntas. En la medida que trasvasas preguntas a la publicidad activa, es todo mucho mejor. El ciudadano lo encuentra la primera y tú te ahorras muchísimo esfuerzo. Por lo tanto, yo me focalizaría más, lo otro hay que resolverlo, pero me focalizaría mucho más en la publicidad activa que en responder preguntas una a una. Esto, por ejemplo, que he traído aquí, el portal de Murcia. Pues traje el portal de Murcia porque hace poco, para mi sorpresa, lo evaluaron como el mejor. Lo cual ya nos desmonta un poco. Primero, porque el presidente de Murcia creo que está imputado. Y segundo, porque igual pensábamos que el mejor portal de transparencia era, no sé, el de Bilbao, que salía siempre el primero en los índices de transparencia internacional, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues han pasado algunas cosas raras. Primero, desde mi punto de vista, y permíteme que sea crítico, estamos demasiado mimetizados con lo que nos dicen que hagamos algunas agencias externas, como es Transparencia Internacional, a la cual aprecio y creo que ha hecho y está haciendo, además va mejor, un trabajo impagable. Si no iban a existir ellos, igual nadie nos hubiera pinchado tanto para avanzar en transparencia. Pero al mismo tiempo ellos tienen un modelo que no tiene por qué ser el nuestro ni el de los ciudadanos. Yo me harto de ver portales de transparencia divididos en 6 apartados, que son los 5 de transparencia internacional y un sexto que se llama y otros indicadores provenientes de la ley de transparencia. Digo, ¿no será al revés? Que habrá que estructurar la información más bien respecto a nuestra ley y lo ponemos en este apartado de otros indicadores que nos pide transparencia internacional, ¿no? Bueno, sin embargo, parece que Murcia hizo algo un poco mejor, ¿no? Lo estructuró de una manera más usable. La visión global, el gasto público, tu aportación. Bueno, pues que repensemos la manera en que hacemos la publicidad activa. ¿Con quién la repensaremos? Con los destinatarios, con los segmentos de destinatarios. Con lo cual, ahí también participación tiene algo que hacer, ¿no? Vamos a diseñar bien nuestro sistema de transparencia gracias a entender bien lo que la ciudadanía va a utilizar. Y la ciudadanía no es un único bloque, ¿eh? Es muy diferente el uso que hacen los investigadores universitarios de la información, los periodistas, los partidos de la oposición, las asociaciones, la sociedad civil, el ciudadano de a pie, el joven, el mayor, etcétera. Bien, por lo tanto, es mucho más que un portal a la transparencia activa, ¿no? Creo que ese es el vuestro ahora mismo. Bueno, vuestro portal es un portal que se parece a otros muchos en el sentido de que sobre todo se construye en base a enlaces. Tú vas siguiendo enlaces y al final llegas a la información que necesitas. Yo diría que os va a pedir el cuerpo cambiar el portal en no tanto tiempo.
Primero porque el nuevo índice de transparencia de ayuntamientos de transparencia internacional lo han cambiado y han decidido que el número de clics importa. Y creo que si llegas a una información de más de 3 clics, te va penalizando un 25% por cada clic más que das. Con lo cual, por ejemplo, todos los ayuntamientos que tienen el portal hecho con el sistema del ministerio, que eso llegan en 7 clics y así, van a suspender todos. Sí, yo estoy deseando ver la nueva evaluación, pero va a ser muy divertido. O sea, a ver cómo la gente se ha adaptado, ¿no? A ver si de repente han cambiado todo el portal para que lleguen menos clics o qué han hecho. Luego, al mismo tiempo, a veces te encuentras que te han dado un 100% de transparencia y cuando llegas al fichero en el séptimo clic y tal, descubres que tiene campos vacíos, pero eso nadie lo ha evaluado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ser más serios con la transparencia y enfocarlo más a ese valor público que he dicho antes, al para qué, qué queremos conseguir con la transparencia. Por ejemplo, este portal no es un portal de transparencia. Es el portal normal de Diputación de Gipuzkoa. ¿Cómo lo veis? Negro, ¿verdad? Vale, ¿qué tiene este portal de curioso? Bueno, está dividido en cuatro áreas, esto es relativamente normal. La primera área, que no es la que estamos ahora, sería la de actualidad. Si hubiéramos entrado, veríamos que aparte de que las noticias que pone en portada no son las que más le hubiera gustado tener al diputado general, sino las que más se buscan, que eso ya es interesante, típicamente el estado del tráfico, nuevos eventos, el tiempo y tal, ¿no? Y luego ya si bajamos, ya vemos aquello, diputado inaugura pantano, ¿no? Pero lo primero que tenemos arriba es lo que más interesa a la ciudadanía. Eso ya es un valor interesante. Pero además, si estuviéramos en la pestaña de actualidad, veríamos que incorpora la agenda del diputado general, la agenda de algún otro diputado. De manera que la transparencia la está practicando en todas partes, no en el portal de transparencia solamente. Sino que han dicho, ¿creemos en la transparencia? Sí. Pues lo vamos a demostrar. Esta captura que he hecho yo es de la parte de diputación. ¿Qué suele haber en la diputación, en la pestaña de diputación? Una foto del diputado general, dice, saludo al diputado general. ¿Tenemos a bien saludar a todos? Bueno, pues eso sí, hacemos scroll, también está en algún sitio, ¿no? Pero lo primero que tenemos es la lista de departamentos para poder clicar y ir a ellos y el presupuesto y la ejecución de gasto en ese momento. Es muy importante, quizá no tanto, porque hasta que no pinchas y no vas a ver la cifra concreta, no te haces tanto a la idea, pero sí que traduce una voluntad de transparencia muy interesante. Es decir, nosotros ya, desde el momento que entras a ver cómo se compone la diputación, te digo qué dinero tengo y cuánto he gastado. Ostras, pues es un compromiso, ¿no? A mí me parece bastante interesante. Seguro que ahora hacemos un grupo de trabajo y les mejoramos esto en un momento, ¿eh? O sea, también se habrán equivocado. Pero ya me parece una práctica muy interesante de la cual aprender. Veo que sí, no veo caras como que hacen así. Bien. Vamos a pasar a seguir. Por lo tanto, algunos criterios para que un portal de transparencia sea efectivo. Pues a mí me parece que primero debe tener una orientación a rendición de cuentas. Antes lo he explicado. No basta con poner el presupuesto, hay que decir ese presupuesto para qué era y cómo de bien vamos. Porque además hay muchas actividades de ayuntamientos que consumen muy poco presupuesto. Si tienes cuatro técnicos en una materia y hacen ellos el trabajo, es capítulo uno. Y nadie se entera de que ha habido gasto. Si no has contratado a una empresa de fuera, parece que no has hecho nada. Igual esos cuatro técnicos han hecho más que nadie. Entonces, es más importante poder contar tus objetivos y más avanzado hacia ellos que el mero hecho de seguir el dinero público, que también es importante, ¿eh? No voy a decir que no lo sea. En segundo lugar está el asunto de la claridad, que lo que contemos se entienda. No suele ser muy común. Para empezar, el presupuesto yo aún no lo entiendo. De hecho, cuando era cargo público no entendía el mío. O sea, esa partida, no, hay que ponerlo así, porque como luego en esa partida la hacemos un no sé qué, sectorializamos, territorializamos, entonces ese que tú has gastado hay que decir que lo has gastado en Álava. ¿Ah? Bueno, bien. Pues vamos a hacer cosas de contabilidad que internamente lo entienden algunos, probablemente los interventores, tesoreros y tal, pero que el ciudadano no lo entiende. Claridad va a ser importantísimo. Uso del lenguaje natural, que se nos olvida, sencillez, inteligibilidad, etcétera. Atractivo. Bien, elementos interactivos. Si tengo un portal en el que puedo jugar con él y ver las cifras dibujadas en gráficos, y toco una parte del gráfico y se me abre otra parte y quiero ver la contratación dónde está y sigo hasta ella y quiero comparar Vitoria con Bilbao y puedo llegar a ello, voy a conseguir que la ciudadanía haga algo con esa información. Si no, vamos a tener portales de transparencia
que nos puntúan 100 en el índice de transparencia y que ningún ciudadano usa. Por lo tanto, poca cosa, ¿no? Y por fin, con acceso a datos abiertos. Lo he dicho muy al principio, la manera de entregar información útil no es una foto de la información, sino una tabla con la que yo puedo trabajar. Y esto va a ser muy importante que se haga. Ya Vitoria ha empezado a arrancar con su portal de datos abiertos, pues yo creo que va a ser otra política vuestra a la que vais a tener que prestar cierta atención. Bien, y nos queda un tipo de transparencia, y hila justamente con lo último que he dicho además, que es la transparencia colaborativa. Dice, ¿esto qué es? Pues dijimos que la pasiva es un derecho de la ciudadanía y la activa una obligación de la administración. Esto tiene un poco de las dos cosas. Sería la obligación que ya existe desde la LILE, ¿cómo es? La Ley de Instituciones Locales de Euskadi. Desde la LILE para aquí, los ayuntamientos tienen su obligación de publicar información en formatos abiertos procesables. No sé si os habéis leído la ley, pero es bastante sólida, es una ley bastante exigente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Lo que acabo de decir antes. Que ya no basta con publicar fotos y tal, hay que publicar las tablas originales para que se pueda reutilizar esa información. Combinar con otra, analizar, estudiar, etcétera. Eso ya es una obligación de la administración. Y esto abre un derecho de la ciudadanía de reutilizar la información. Esto desde la ley 37/2007 existe la posibilidad. Bueno, ahora vamos cerrando el círculo. Ya nos estamos empezando a obligar a publicar datos abiertos y a dar derecho a que se reutilicen. Este es el famoso portal de Open Data Euskadi que me tocó abrir en su día, en 2010. Siguen avanzando, hacen maravillas. Aunque no vamos a hablar hoy de datos abiertos, para hacer un pequeño así buceo en el dato abierto, ser imaginativos. Toda información que puedas procesar puede entenderse en un dato abierto. Por ejemplo, el Gobierno Vasco ha abierto hace poco, como dato, subtítulos al euskera de películas y series. ¿Es procesable? Sí. Yo puedo meterlo en VLC o lo que uséis para ver vídeos en el ordenador. Y si tengo una película en inglés, lo incorpora y me los propone para ver una película en inglés con subtítulos en euskera. También puede ser un dato, ¿eh? O sea, cuando pienses en información, pensar a lo grande. Información que se pueda jugar con ella no solo es numérica, hay de mucho tipo. Bien. Ahora viene la parte, me quedan 5 minutos y ya lo más importante, sabía que iba a pasar esto. Algunos hemos acuñado esa expresión, transparencia efectiva. ¿Qué es transparencia efectiva? Es la transparencia que causa un efecto. ¿Cuál es el efecto que busca la transparencia? Que algún ciudadano, a ser posible la mayoría, se forme juicio de valor. Para esto vale la transparencia, ¿no? Para que la gente tenga una opinión formada y anclada en datos verificables, no información de tertuliano. Yo escuché una tertulia en Radio Euskadi hace ahora un par de años y no me acuerdo de la temática, pero vamos a decir que era el desempleo, por ejemplo, ¿no? Y una persona se atrevió a decir, pues, por ejemplo, no me acuerdo el caso exacto, ha aumentado el desempleo. Y dijo otro, no, mira, es que los datos dicen que ha bajado. Dice, no, es mi opinión. Dice, no. Tú puedes opinar que ha bajado mucho o poco, que el empleo es de baja buena calidad, que alguien ha falseado los datos de esta manera, puedes opinar muchas cosas, pero los datos son sagrados. Como decía Harry el Sucio, las opiniones son como los culos, cada cual tiene una, pero los datos son sagrados. Por lo tanto, la transparencia efectiva busca formar juicio en las cabezas de las personas y hacerlo gracias a información verificable, ¿no? Bien, por lo tanto, hemos dicho, hay que saber los para qué de la transparencia. No hago transparencia por hacerla, la hago porque creo que es buena para algo. ¿Cuáles son esas finalidades? Yo he encontrado 4, igual encontraríamos más, ¿no? Primero, una ciudadanía bien informada. Segundo, contribuir al conocimiento, a la inteligencia, a la innovación. A partir de la información existente, creamos más conocimiento. En tercer lugar, legitimar lo público. Antes he visto en el vídeo que se ponía que en todos los post-it que pegaba la gente en la pared había muchos que era desafección de lo público y cosas por el estilo. Efectivamente, la transparencia tiene que ayudar a legitimar la acción de lo público. Y la rendición de cuentas lo hace especialmente, además, ¿eh? Vamos a ver qué se prometió y cómo se va cumpliendo. Y por fin, el buen gobierno. El buen gobierno, que a mí me parece, el buen gobierno es una de esas expresiones que se usa mucho y no sabemos lo que decimos con ella, ¿verdad? Aquí se está interpretando a veces como gobierno sin corrupción o lucha contra la corrupción. Para mí el gobierno es más, el buen gobierno es más que esto, y no solo probidad pública. Para mí sería hacer bien las cosas buenas.
Y esto exige hacer bien, o sea, ser eficientes, eficaces, organizarnos bien, etcétera. Y las cosas buenas, saber cómo creamos valor público, qué hacemos y ver si de verdad tiene un impacto en la ciudadanía. Bueno, pues la transparencia puede contribuir a todo esto. Por el camino vamos a ver que la transparencia, además, si no la hacemos nosotros, nos la hacen, ¿eh? No voy a hacer mucho hincapié, pero no da tiempo, pero es una aplicación que se llama SIE Local, donde los datos vascos no están bien representados, por eso he traído un ejemplo de fuera. Y aquí podemos ver en Albacete pues la deuda que tiene por habitante, y vemos que tiene mucha más que Chinchilla del Monte Aragón. Bueno, esto, el alcalde de Albacete no sé si hubiera querido, no que saliera, pero ya hay terceras personas que, como hay información, la trabajan y contribuyen, colaboran a generar la transparencia. Entonces, la que no hagamos nosotros, no la van a hacer. Ese es otro caso, esto es Gobierto, una aplicación que hace Álvaro Ortiz, en donde puedo comparar lo que he visto antes, la deuda pública por habitante, entre Albacete, Cuenca y Ciudad Real. Y veo que Cuenca no sé qué han hecho, pero que ahora tiene más deuda, ¿no? Si estuviera aquí el alcalde de Cuenca, que nos está viendo por streaming, pues probablemente sería preocupado. Porque igual además tiene un motivo. Igual el alcalde de Cuenca, si salía aquí, diría, efectivamente, porque yo he pensado que en un momento de crisis mi política es invertir más y ser contrafásico, como se diga, ir en contra de la curva de la crisis y de esa manera salir de ella. Bien, eso es rendir cuentas. Explicar tu política es rendir cuentas. Si no le explicas nada, una tercera parte te va a sacar los colores encima sin que tú hayas podido comerlo ni beberlo, ¿no? Bueno, por lo tanto, ¿qué es transparencia efectiva? Es pasar de esto a aquello. Esto no sé qué, es una captura de presupuesto del gobierno vasco, ¿puede ser? O del intento de Bilbao, no recuerdo. Bueno, con esto te cuesta formarte juicio. Ahora, si vas con esa información aquí, mira, esto es, ¿dónde fue esto? Ahora en Colombia, ¿no? Este fue un grupo que montamos en Colombia. Estos ciudadanos estaban formando juicio en relación con sus semejantes y contrastando sus opiniones y con datos encima de la mesa. Bueno, esto empieza a ser transparencia efectiva para mí. Y ya veis que esto nos anda un poco el camino hacia la participación también, ¿no? Ahí. Vale, entonces para acabar, ya que veo que se levanta mi moderadora, solo voy a poner una última transparencia que es la que aparecía en la portada. Un resumen de mi visión y que va a empalmar con la ponencia de Nagore. ¿Cómo avanzamos en transparencia? Bueno, este es un modelo que construí en su día en el marco de un proyecto con el Ayuntamiento de Porto Alete y luego también con el de Erandio. Y de hecho, eso lo dibujó el concejal de Erandio, que ha hecho Bellas Artes y dijo, ya te dibujo yo este gráfico que has hecho en la pared, ¿no? Fue colaborativo. Muchas gracias, Ribe. ¿Qué dice ese gráfico? Dice, vale, hemos estado trabajando mucho la transparencia en el eje de la cantidad. Y de hecho, el índice de transparencia internacional hasta ahora, al parecer que se va a reformular, solo miraba la cantidad. Hay 80 ítems a publicar. ¿Los has publicado? Sí, no, vale, 100%, ¿de acuerdo? Y de hecho la ley 19/2013, lo que nos marcaba era una especie de barrera fácil de saltar, por cierto, respecto a la cantidad. El 9 de diciembre de 2015 tienes que estar ahí. Si estabas ya, estabas libre. Vale, si queremos avanzar hacia transparencia efectiva, hacia que la ciudadanía se forme juicio, sabemos que no nos vale. Entonces, ¿qué pasos tenemos que dar? Primer paso, la transparencia comunicada. ¿Cómo se comunica bien la transparencia? Fundamentalmente mediante soluciones gráficas e interactivas. Si yo pinto el presupuesto en cajitas que se abren, que se cierran, que juego con ellas, la relaciono, como he visto antes en Gobierto, y veo la diferencia con el intento de al lado, estoy comunicando bien la transparencia. Consigo que el que está al otro lado entienda algo, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que no puedo pintar información si no la tengo en forma de datos. De un PDF no saco gráficos. Por lo tanto, la política de datos abiertos va a contribuir también a poder avanzar en transparencia comunicada. Primer hito conseguido. ¿Hemos llegado al final? No. Antes he dicho que importa mucho rendir cuentas. El mero presupuesto y la mera contratación no vale. Hay que poner en relación con los objetivos que yo perseguía. Para mí hay tres niveles, ¿no? El plan de legislatura, que son como promesas que hemos formulado. Los proyectos concretos, que empiezan y acaban. Y los servicios públicos, que son continuos. Y cada cual tiene su metodología de seguimiento y de rendición de cuentas. Bien, nuevamente, ¿cómo llegamos a rendir cuentas? Pues si además de datos, me hace falta gestión. Si no tengo un sistema de gestión, no puedo rendir cuenta de nada. Hay muchos ayuntamientos que no tienen plan de legislatura. Ayuntamientos de 50.000 habitantes. Y dices, y bueno, ¿y cómo sabe la ciudadanía qué tal lo has hecho? Pues no lo sabe. Simplemente no puedes saberlo. Si no haces seguimiento de tus políticas, no sabes si ha ido bien o mal. Entonces, esto es, para mí,
Si me dijeras, ¿a dónde hay que llegar hoy, en 2017? Aquí, a rendir cuentas. Que es justamente el proyecto que estamos haciendo con el Ayuntamiento de Vitoria, o sea que creo que vais a poder llegar a esto. Pero es verdad, esto es ahora mismo para mí lo acuciante. Llamamos a la gente a participar cuando no sabe ni siquiera cómo han ido las políticas. Pues ¿en qué voy a participar? Si no sé si ha ido bien o mal, ¿no? Ahora, con todo, aún se puede dar algún paso más. Hay una caja que quiero cambiar ese nombre, pero me ha hecho la transparencia a otro tipo, pues no sé cómo corregirla. En lugar de control social, quiero que ponga auditoría social, que está mejor expresado, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Hacemos el esfuerzo de rendir cuentas, igual encontramos que nadie viene a ver nuestra rendición de cuentas y nos desesperamos y nos defraudamos, ¿no? Nos deprimimos. Dice, ¿para qué he hecho el esfuerzo de rendir cuentas si no interesa a nadie? Claro, porque es que, y aquí va a llegar Nagore y nos dice cómo, no basta con publicar transparencia. Tenemos que ir a donde hay ciudadanía activa y cogerlos y estar con ellos y rendir cuentas muy cerca de ellos, de la mano de la participación. La única manera de atraer a la gente a nuestra rendición de cuentas. Y probablemente además no va a ser genérica, va a ser sectorial. A poca gente le interesa todo lo que hace el ayuntamiento. Pero si, no sé, pero a las madres y padres les interesa la parte educativa, a los que les gusta el deporte la parte deportiva, al sector cultural la parte cultural, etcétera. Ahí la ciudadanía quiere participar, lo que no quiere es participar en todo. Por favor, vengan a colaborar en el nuevo decreto de urbanismo del ayuntamiento, pues poca gente va a ir a leerse párrafo a párrafo el texto y a comentarse, eso es muy difícil que ocurra. Sin embargo, sí hay gente interesada en ese proceso y la mejor manera de llegar a ellos es de la vía de la rendición de cuentas. Quiero rendirte cuentas, por favor, te cuento lo que hemos hecho y de paso recojo ideas para hacerlo mejor. Y si conseguimos ir haciendo esto, pues quizá lleguemos al paraíso comunista, ¿no? A aquello de la corresponsabilidad de la gestión, en la que la ciudad está cada vez más implicada. Bueno, ya dije que esto es un horizonte hipnótico al que tenemos que atender. Y por mera casualidad, he pasado esto a terminología inglesa y me ha salido Visual Accountable Social Collaborative, que es el modelo vasco de rendición de cuentas, ¿no? Con lo cual, ya tenemos un modelo propio. Voy a cerrar aquí mi parte de la intervención. Y lo que os pido es que tratemos de avanzar conjuntamente, administración y ciudadanía, en esa dirección. Mille esker. Es que ricasco, Alberto, no te vayas, porque abrimos un turno de preguntas, ¿sí? Va a ser algo breve, porque al final, tras la intervención de Nagore, tendremos ocasión de nuevo de las cosas que nos han ido quedando por ahí, lanzarlas. Ahora vamos a recoger una pregunta que nos han hecho en la sala. Si la persona que ha planteado esta pregunta quiere identificarse y así te diriges a ella. Mira, nos dice, este año el Ayuntamiento de Vitoria... ¿No sabes? Espérate. ¿De qué bravo va? Pues a ver si soy capaz yo, ¿eh? ¿Algo así? No, creo que no, pero bueno. Uy, Dios mío. Bueno, así mismo. Pues sí, igual nos ayuda. Mira, Iván nos ayuda. O sea, si pasa, hace mucho que no uso diadema, entonces... Alberto, te decía, alguien plantea la siguiente pregunta. En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, este año, por segunda vez, se pone en marcha el programa Mejorando Vitoria-Gasteiz o Vetus. ¿Te suena? Sí. Sí. Nos dice esa persona que es, bueno, un programa a través del cual la ciudadanía decide sobre una cantidad del presupuesto municipal. Creo que este primer año han sido 3 millones de la totalidad del presupuesto. Pues la ciudadanía ha tenido total libertad para plantear propuestas que luego han sido las que se han votado. Las que han recabado mayor apoyo, creo que se han aprobado. Lo que nos pregunta esta persona, las fases brevemente son presentación de propuestas, viabilidad técnica, claro, se han estudiado si eran viables o no, votación y ejecución. La pregunta en concreto es, ¿sería conveniente incorporar en estas fases la deliberación? Y apunta, tenemos el Cargunes y Ausegunes, que son dos foros de deliberación. La pregunta, ¿incorporamos una fase nueva de discusión? ¿Quién ha hecho la pregunta, por favor? Mira, pues está sí, o sea, yo realmente conozco que existe el programa porque, de hecho, he estado leyéndome todo el plan de transparencia y de participación y veo que es una de las promesas que se formularon en el plan de legislatura, ¿no? Pero no conozco el programa en profundidad. No sé qué incorpora. En todo caso, seguro que si no lo incorpora, debería incorporar una fase de deliberativa, desde luego. Ahora bien, a mí los proyectos de presupuestos participativos me parecen especialmente complicados
y no sé si siempre satisfactorios. Y me explico. Claro, es muy difícil conseguir, cuando le dejas al ciudadano que te diga en qué quiere gastar, que la gente no sea egoísta. Y el problema que está viendo muchos ayuntamientos, no sé en este, porque insisto, no conozco la experiencia de Gasteiz, es que cada cual quiere para su barrio. Y si en un barrio se moviliza mucho y consigue mucho voto, pues va todo para ese barrio, ¿no? Entonces, el gran reto para mí de ese tipo de proyectos es cómo poner a trabajar para el bien común a todo el mundo. Y eso es realmente complicado, parece muy complicado. Tenemos que pensar dinámicas, que no sé cuáles son, no te doy la solución, la verdad. Dinámicas que te lleven ahí por diseño, que te impidan el poder ejercer el egoísmo. Por lo tanto, procesos deliberativos en los que quede claro del minuto uno que va a ser por el bien común y que la forma de llevarlos va a ser diferente de tengo muchos votos y voto para mi barrio. Por ejemplo, en Portugal te han hecho un proceso muy concreto para decir cómo gastar, tener un dinero y dónde cubrir parques infantiles. Y bueno, pues ha salido bien, sobre todo porque han participado los niños saben participar mejor que los mayores, por lo general, lo toman como una actividad escolar, son serios, son serias, y al final el que han elegido, porque claro, decían, este año se puede hacer uno o dos, no me acuerdo, ¿no? El que han elegido no es donde más gente vive, ni es más céntrico, ni nada, sino uno en un espacio que, bueno, como está cerca de un espacio deportivo, es más común a todos los habitantes del pueblo, era el más factible, pues han elegido bien, además han diseñado los niños la cubierta, con lo cual ya no se quedan los balones arriba, sino que han dado pendiente para que caigan. No, todas esas cosas que se producen en un proceso de deliberación y que no se producen si no invocas esa inteligencia colectiva. De acuerdo, Clara, te ha respondido Ruth. Vamos a ir, no sé si alguien tiene otra pregunta, a mano alzada le pasamos el micrófono. Ahora, mira. Yo sé los problemas y las carencias de mi barrio, por eso sé lo que puedo pedir, pero yo realmente, luego a discutir los problemas de San Martín, también me doy bajo de la idea. No veo que cada uno, bueno, sí es verdad que estamos en nuestro mundillo, en nuestro edificio, en nuestro barrio, pero no, yo creo que sabes ser pequeño, lo que pasa en otra esquina, no tenemos ni idea mucho. No, exacto, cuando he dicho egoísmo, solamente no he elegido bien la palabra. No sé cómo se puede hacer, igual tenemos que enterarnos todos de todo, pero realmente yo un poco puedo opinar de otra. No me veo egoísta, veo que sí, tengo información, la busco, la sé, y soy una persona que me gusta estar informada. Entonces, digo, no me veo barrio, difícil lo tengo. Pues hay sistemas, mira, por ejemplo, yo últimamente estoy siguiendo un poco de cerca, aunque no lo he experimentado. Por los sistemas de partidación por sorteo, no sé si os suena. En la parte académica de Democracy by Poll, creo que lo están llamando, ¿no? ¿Qué introduce esto? Dice, voy a montar un grupo de gente elegida al azar, con lo cual voy a tener de todos los barrios, de todas las edades, de todas las procedencias, y a esa gente lo voy a poner a trabajar como que fueran un equipo técnico. Y para eso van a tener que pedir el apoyo técnico. Oye, que venga el arquitecto municipal y nos dé información. Y entonces ahí lanzas problemas, imagínate, el transporte en Vitoria, en donde ya el elemento localista es más fácil de diluir, porque te están poniendo un problema intelectual que hay que resolver con un esfuerzo, y con una dedicación y con unos recursos. Esto que suena raro, en realidad se ha hecho casi siempre. Por ejemplo, bueno, las empresas montan grupos focales, cosas de estas. Metro Bilbao, cuando arrancó, tenía un panel de usuarios modélico. Yo creo que ya cuando cambiaron de director de comunicación, aquello acabó, ¿no? Que tenía ciudadanos variopintos, con cierta estabilidad, algunos salían y otros entraban, pero la gente que llevaba tiempo y ha aprendido mucho de cómo funcionaba el metro, y esos toman decisiones sobre las partes más importantes del servicio. Al que se le ocurrió que tenía que haber metros en Nochevieja fue al panel de usuarios, el que dijo, oye, cuando juega el Athletic Samamés, ponme el triple de metros, que no llegamos. Las tarifas de precios las decidieron ellos, las máquinas de autoservicio, cómo están distribuidas para que aquello fuera usable, se hizo porque iban allí el panel de usuarios y probaban y tal, ¿no? Y son modelos de codecisión que probablemente tienden menos a priorizar factores como de qué colectivo concreto soy, de qué barrio soy y tal, ¿no? Yo creo que tenemos que explorar, y creo que justamente el intento de Madrid ha abierto ahora, no sé cómo lo han llamado, el Comité Ciudadano, por ejemplo, y creo que son 1.000 personas de todo Madrid elegidas al azar. Un poco también como los jurados populares, ¿no? En donde un jurado está elegido al azar y entonces toma una decisión que representa de alguna forma la gente de la población.
Y luego ya si quieres, una vez que ha habido inteligencia puesta en el proceso, si creéis que hay que votar, ya vemos si se vota o no, ¿no? Pero ya ha estado bien haber podido llevar a una solución conjunta de manera experta, colaborativa, pero al mismo tiempo no partidista. Más participativa. Sí, ¿te ha respondido? Para cerrar ya esta parte, vamos a salir a tomar un café, descansamos un poquito, continuamos después con Nagore y al final, tanto Nagore como Alberto van a compartir de nuevo espacio para que cerremos lanzando preguntas ambos o comentando o compartiendo lo que aquí hemos vivido. Solo por, hablabas tú del Ayuntamiento de Madrid, Alberto, se ha elegido a 1000 ciudadanos. Pues por curiosidad, si uno decide que no quiere, pasa al siguiente. Realmente no tengo ni idea, solo conozco el titular, pero efectivamente es uno de los problemas. Conforme un jurado popular es obligatorio, claro. Ya está. La gente está proponiendo eso, tira también descenso, y cuando alguien dice que no, pues tiene el problema de tratar de encontrar otros que digan que sí y que sean más o menos del mismo segmento. Por ejemplo, a veces es más fácil contar con jubilados que con gente en activo, porque tiene más tiempo. Si te dice mucha gente en activo que no, pues tienes que tratar de segmentar y encontrar. Te metes en un lío, efectivamente, ¿no? Y solamente nunca llegas al grupo perfecto. Pero la idea me parece potente. La idea de mira, es que así elimino los lobbies de poder, los sectorialismos, y los pongo a hacer una tarea intelectual potente. Y para eso los empodero. Cuando decimos eso, ¿qué es el empoderamiento? Es una de esas palabras tan bonitas. El empoderamiento es cuando te haces capaz de tomar la decisión de calidad, no esto que hacemos a veces de, yo opino qué tal, y de verdad opinas esto, si fuera tu dinero, tienes claro, no, si fuera mi dinero lo pensaría mejor y iría a varios concesionarios, ¿no? A ver qué hago. Pues aquí igual. De acuerdo. Es que ricasco, Alberto. Voy a pedir un aplauso para tu intervención. Eguerdiko amabiak dira, ta ondo baderitzozue, eten alditxo bat egingo dugu. Atarian, hall, deritzo horretan, kafe bat hartzeko aukera izango dugu, ta ordu erdi barru, berriro, hemen elkartuko gara. Hacemos una pausa, 30 minutos para el café en el hall, y a la vuelta vamos a continuar con la intervención de Nagore de los Ríos. Eskerrik asko, orain txarte. Eguerdion guztioi, avanza la mañana, es la 1:25 creo, y vamos a abordar ahora, tras el descanso, la última parte del acto de clausura del primer curso de la EI, la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Ese es el hashtag, lo decíamos antes, con el que estamos tuiteando. EI Escola. Si alguien se acaba de incorporar vía streaming, bienvenido, bienvenida. Y llega el momento, llegas en el momento de escuchar a Nagore de los Ríos. La presento brevemente. Ella es experta en comunicación, gobierno y datos abiertos. Ha prestado apoyo a numerosas instituciones para acompañarles en sus políticas open. Sin ir más lejos, fundó la primera plataforma de gobierno abierto de habla hispana, Irekia. Ha trabajado siempre con el objetivo de involucrar a la ciudadanía, a las personas emprendedoras, a empresas, a clientes y consumidores, a periodistas, a la sociedad civil y al resto de organizaciones. Nagore Mesedez, nahi duzunean. Decía que hablar después de Alberto siempre es un reto. Me gustan los retos, pero pero siempre lo pone difícil, además, más que nada, porque genera expectativas. No venía a hablar de mis fracasos, pero seguramente que me acabarán aflorando por ahí. Voy a hacer mucha referencia a la empresa privada, porque creo que es el mejor ejemplo para que lo incorporemos en nuestros proyectos desde lo público. Por la sencilla razón de que al emprendedor, a las empresas privadas, si no alcanzan los objetivos, se les acaba el negocio y tienen que cerrar. ¿Qué es lo que pasa a qué nos pasa a los que nos dedicamos a lo público? Pues que hay otros muchísimos factores alrededor
que nos hacen a veces pues, de colchón o incluso de que te tiran al abismo, ¿no? Independientemente de que alcances los objetivos o no los alcances. Por lo tanto, a veces el foco no está puesto en el objetivo. Y a mí me gusta mucho que hagamos cosas prácticas, que la teoría está muy bien, que las palabras y la política y el querer cambiar el mundo está fenomenal, pero que si no nos ponemos manos a la obra no lo conseguimos, no digo que no lo hagamos, pero que si no nos ponemos manos a la obra de una forma completamente práctica y probada y con cabeza, no vamos a alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces creo que en eso estamos todos, ¿verdad? Bueno, este señor desde hace unos meses es presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a jugar a Facebook, que es el día que os enterasteis que Trump había ganado las elecciones, los que os alegrasteis hacéis así, un me gusta, y los que no os gustó nada que no os gustó, para abajo un no me gusta, ¿vale? Una, dos y tres. ¿Vale? No vine a mirar. Yo veo, he seguido las elecciones de Estados Unidos como la gala de los Goya, ¿vale? Yo he mirado el resultado a ver qué ha pasado, cómo, cuándo pues se producen los premios Goya. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues mirando la única parte en la que más me gusta, que es los vestidos que llevan las chicas a la gala. No soy cinéfila, bueno, me gusta el cine como a todo el mundo, pero no soy experta en cine, no me apasiona el cine, no tengo un negocio relacionado con el cine, no soy crítica de cine, y lo que más me interesa, sinceramente, es pues cómo van vestidas las invitadas. Ni siquiera quién son, sino cómo van vestidas. Bueno, pues por si tengo un evento, voy a ver si no saco la foto y la llevo a la peluquería y me peinas así el pelo de Meg Ryan, que siempre llevábamos, ¿verdad? A ver si nos cortaban el pelo de esa forma. Pues exactamente igual o que la Lotería Nacional de Navidad, ¿vale? Yo no soy una friki de la lotería, pero el día de la lotería a mí me gusta mucho escuchar la radio. Tal vez yo trabajé en la cadena SER mucho tiempo y el día de la lotería era un día muy bonito porque tenías que estar como muy atento a ver si tocaba, qué administración, ir corriendo y entrevistar a los que habían ganado que estaban ahí con el champán. ¿Por qué? ¿Porque me crea que voy a ganar? Pues bueno, no, hombre, siempre piensas que vas a ganar aunque tengas solamente un décimo, pero lo miras de esa forma, ¿no? Como, bueno, a ver cuál es el resultado, sin más. Diréis, me importaba lo que pasara en Estados Unidos porque está súper lejos y al final pues no me afecta, ¿no? Estados Unidos, dices, bueno, pues no me afecta, ¿para qué me voy a enterar? Y además, ¿para qué me voy a involucrar? Realmente yo soy de Bilbao, este es el mapa mundi de Bilbao, Bilbao es el ombligo del mundo. Lo que no pasa en Bilbao no pasa en ningún sitio, ¿verdad? ¿Qué más me da a mí que sea Trump que Trump? Me da exactamente igual, ¿no? A mí solamente me interesa lo que pase en mi pueblo, concretamente en Getxo, que es de donde yo vivo. Y bueno, pues ese mismo día entré en la página internet del Ayuntamiento de Getxo, porque eso es algo que hacemos todos los ciudadanos, ¿vale? Todos los días nosotros entramos en las páginas de transparencia, de participación ciudadana y de administración pública de nuestros ayuntamientos, ¿verdad? Decimos, a ver qué han hecho hoy, ¿con qué me van a sorprender? Y luego ya entramos en la de la Diputación. Y luego ya, si eso, vamos a la del Gobierno Vasco y pasamos además por todas las áreas, ¿vale? A ver qué novedades tienen hoy, qué han publicado. Porque claro, cuando nosotros hacemos una página de transparencia o de participación, yo cuando hice Irekia, digo, voy a montar un portal para que vengan todos los vascos y vascas a mi portal y se enteren de lo que estamos haciendo, porque es algo que les preocupa muchísimo y les interesa, vamos, todas las mañanas cuando se levantan por la mañana quieren saber qué estamos haciendo. Por eso hay que centrarnos en hacer un súper buen portal con mucha accesibilidad, muy bonito, y en esa época encima estaban como de moda los banners, ¿no? Que todavía siguen en algunos sitios y lo llenamos todo ahí, de anuncios, que se enteren bien, porque hoy hemos hecho una cosa nueva, no nos vale con una noticia, ¿eh? No, venga, vamos a poner una llamada a la acción para que vean. Por ejemplo, en portada, en el Ayuntamiento de Getxo, ese día, el día que ganó Trump las elecciones, tenían la campaña de reducción de riesgos asociados al consumo de alcohol y otras sustancias en las fiestas de Romo. Dije yo, pues oye, fenomenal, es un tema de sumo interés. Tengo un niño de 2 años que ni se droga todavía, ni nada por el estilo. Yo voy para los 40, ya no salgo porque no duermo y no puedo ni tomarme una caña, por mucho que yo quisiera, ¿no?
Bueno, no conozco a nadie en mi entorno que tenga un problema con la drogadicción, pues porque no me ha coincidido. Por lo tanto, es un tema que me resbala completamente, ¿vale? Esto es lo que me ofrecía. Yo no digo que no tengan que gestionar estos programas, que no los tengan que comunicar. Pero a mí, estoy hablando exclusivamente de mí, de mi ejemplo, pues me resbala esta información. Porque yo, ¿qué tenía en la cabeza ese día? Yo ese día, independientemente de que Trump haya ganado las elecciones o no, yo ese día tenía que me iba a ir de viaje a Canarias y tengo un niño asmático, le tenía que comprar el medicamento que era el Montelukast porque se me había acabado, pero anda, la tarjeta de Osakidecha se la había llevado mi marido a otro viaje. Por lo tanto, no podía. Fui a la farmacia y no me daban el medicamento. ¿Cómo soluciono esto? Tenía que encajar a John, que es mi hijo, con mi madre, con mi suegre marido, para cuadrar los viajes y que el niño pues no durmiese solo, por lo menos, ¿no? Además, en la Icastola estaban aprendiendo el color rojo y me pusieron en un WhatsApp el aviso de que tenía que llevar un juguete rojo para el día siguiente porque tenían que aprender el color rojo. Se me había roto el móvil, me había llegado el nuevo, por suerte estaba en casa trabajando y vino el mensajero, tenía que configurarlo, pedir las facturas a Iberia porque tú reservas los vuelos y si no pides las facturas a Iberia no te llegan. Tengo un garaje que lo tengo alquilado y de repente me llama la dueña y me dice que me lo vende. Y digo, vaya, yo esto no lo tengo planteado en mi cabeza. Ahora de repente me venden el garaje, ¿qué hago? ¿Tengo dinero? ¿No? ¿Qué me planteo? ¿Lo compro? ¿Lo compro? ¿Vendo la casa? Ya de todo. ¿A dónde voy? Tenía que cambiar los vuelos para volver un día antes, llevarle un kit a Mark. Estaba en un proyecto de Big Data con Alex, un compañero, y me estaba pidiendo feedback para entregar una propuesta. A la vez tenía que entregar la propuesta 1, 2 y 3 comerciales, pagar unas facturas, que ya me valía, una nueva funcionalidad de una herramienta, de un SaaS que estaba desarrollando, que había fallado y me habían comentado, entonces lo tenía que meter. Llovió mucho y se me cayó el toldo. Anda, ¿qué hago? Yo no lo puedo colocar, tengo que llamar a alguien, tal, va a venir mi marido, lo va a poder poner él, no sé, llamo a mis amigas, entre todos lo subimos, estaba escribiendo un libro, tenía que repasarlo para enviarlo a imprenta, terminar unos informes, preparar los PowerPoints y las clases que iba a dar en Canarias y a todo esto el del portero automático le dio porque ese día probaban el portero automático a ver si funcionaba, que era la revisión anual, ¿vale? Eso es lo que yo tenía en mi cabeza. Y estoy segura, súper segura, que será exactamente el mismo número de cosas que todos vosotros teníais en la cabeza ese día. Y dices, bueno, venga, pero estamos hablando de administración pública, de qué nos interesa, ¿no? Cómo nos implicamos en la política, vamos a cambiar el mundo. Y estábamos a lo grande. ¿Qué de todo esto, qué tiene relación con Trump, ¿no? ¿En qué me puede afectar? Porque voy aquí muy desobrada, a mí lo de Trump no me afecta. Hombre, pues igual sí, ¿no? Vale, pues los vuelos. La bolsa fluctúa, tal, los precios de los vuelos, para cambiarlos o no, puede que me esté afectando por esto. Me venden el garaje. Yo tenía un dinero ahorrado y además en una cuenta en dólares también, ¿vale? No sé si lo puedo sacar en este momento o no. Depende de eso, si yo me puedo comprar el garaje o no. La propuesta 1 y 2, porque era para un organismo internacional y estaban un poco bueno, pues con miedo de que si ganaba Trump se iban a reducir esos proyectos. Y nada más, ¿vale? Yo me seguía quedando con todos estos problemas. Y dices, bueno, pero ¿y con mi administración más cercana? Porque esto es que me ha venido y está lejos, pero es verdad, a los ciudadanos nos importa sobre todo lo que nos afecta realmente, ¿no? Y más directamente. De todo esto, ¿qué es lo que me afecta a mí? Bueno, pues lo de Osakidecha. Si el gobierno vasco hiciese una fórmula por la cual yo voy a la farmacia y le digo una clave o lo escaneo con el móvil o se me ocurren millones de fórmulas que no tener que llevar una tarjetita física y me dan el medicamento, pues igual esto se solucionaba. Igual puedo sugerírselo, ¿no? Igual me puedo implicar en algo de esto, ¿vale? Igual puedo ver si hay otras opciones en otros países y se las puedo recomendar para que las copien o no, o lo que sea, o generar yo incluso una aplicación para que esto se pueda hacer. También me afecta el cómo encajar al niño,
¿vale? Porque depende de los horarios de las guarderías, las ahorrescolas y tal y cual, bueno, pues si abriesen en vez de a las 7 y media, si abren a las 7 y cuarto, yo llego al aeropuerto, si no, no. ¿Vale? Bueno, pues depende de los horarios o una guardería que está más cerca a otra, lo que sea, bueno, pues en relación con eso también. Y además, igual la escuela pública no me obligan al colegio pijo que le llevo, porque es el que está justo enfrente de casa, pero es mega pijo y cada día tiene una tontería de estas. Entonces, igual en la escuela pública tenían juguetes rojos ellos y no hacía falta que los llevase o que me preocupase un día para otro para comprar uno, ¿no? El garaje, si hay garajes, porque tengo debajo de casa un garaje en rotación que está vacío, si lo vendiesen o lo alquilasen o lo que sea, pues igual no tenía que comprar el mío propio, ¿no? Bueno, pues sí, hay cosas que me afectan. Aún así, hay muchas cosas que me las tengo que comer y en las que sigo pensando en cómo solucionarlas. ¿Cómo me enteré yo de que había ganado Trump? Yo me enteré por este meme. Yo no entré en la página de la Casa Blanca, ¿vale? Yo no entré ni siquiera en El País. Yo me enteré porque me llegó en WhatsApp esta imagen y dije, ah, pues ha ganado, ¿vale? De esta forma me entero, o sea, esto es para que reflexionemos un poco cómo llegamos a los ciudadanos, ¿vale? No poniendo las cosas en el portal, haciendo una serie de flyers, llenando la ciudad con unos paneles. Bueno, pues igual hay fórmulas más sencillas que en las que comunicamos. Aunque luego si te vas a Google y pones Trump como buscador, pues sí, es verdad que todo el mundo estaba hablando de eso, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos en los indicadores, hay 85 millones de resultados en 0,23 segundos donde se están publicando cosas de Trump. Si tú ponías la radio ese día, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, solo se hablaba de Trump. Solo se hablaba de Trump hasta ciertos momentos. Yo trabajé en la cadena SER y el día del atentado de las Torres Gemelas, yo estaba en local, ¿vale? Yo dirigía el Hora 14 Vizcaya, concretamente. ¿Qué es lo que pasaba en el Hora 14 Vizcaya, el día de las Torres Gemelas? Bueno, pues se paralizó el mundo, se paralizó las emisiones y todos estábamos hablando, o desde Madrid, desde las centrales, estaban hablando del atentado, lógicamente. Pero cuando llega el tiempo de la desconexión, uno, los anunciantes han pagado, ¿eh? La publi va. Dos, el espacio es lo que le interesa al de Bilbao. Tres, no vas a repetir, porque además tú no tienes más información que los corresponsales que están en Washington, ¿verdad? ¿Yo de qué hablaba? Bueno, pues, noticia súper mega importante. Si había uno de Bilbao o no en las Torres Gemelas. Vale, eso me dio para lo que me dio. ¿Vale? ¿Cuál es la segunda noticia? La huelga en los comedores de las escuelas. En ese momento había una huelga en los comedores infantiles y eso era lo que le preocupaba a la gente. Había ganado Trump, pero ¿a mí qué me preocupaba? ¿Yo cómo encajar a mi hijo? No había que dejar de dar esa información, ¿verdad? No había que dejar de comunicar esa serie de cosas porque estaban interesando. ¿Y qué otra cosa era muy importante? El tiempo y el tráfico. Entonces no teníamos aplicaciones móviles en las que nos dijesen la previsión. Eso había que decirlo sí por sí, sí o sí. Y es lógico, ¿no? Bueno, pues desde las administraciones públicas no hacemos eso. Desde comunicación de las administraciones públicas no hacemos eso. Nos centramos en no nos vamos a pisar. ¿Perdona? ¿Lo que tú estás haciendo en sanidad me pisa a mí que estoy en educación? ¿Lo que le interesa a cada uno nos, choca o es antagónico? No. Tenemos que seguir trabajando. Nos pasó cuando hicimos Open Data y abrimos los datos. ¿Por dónde empezamos? No, voy a ver si abren primero los del departamento X, que entonces luego ya si eso ya abro yo los míos. Y mientras tanto, ¿tú qué haces, guapo? ¿Vale? Pues esto que lo vemos lógicamente cuando gestionamos lo público, no lo ven los de comunicación. Son cuellos de botella los cuales bloquean la comunicación porque no está segmentada, porque no están pensando en los destinatarios. Esto es todo el tiempo que dedicamos nosotras, mis amigas, en este chat, a hablar de Donald Trump, ¿vale? No sé qué hora es, pero vamos, pues que serían 3 minutos. Llega uno, ay madre, chicas, Trump, me muero, el mundo sigue tremendamente muy machista, estoy en shock, esta es intérprete y encima se tenía que ir a hablar
del Brexit, no digo more, o no, aún falta recuento, entonces ahora vamos como despertas, ¿no? Y aún falta recuento, ¿no? Pero muy poco, que no, Ruth, que en Virginia también va a ganar Trump. Ah, vale, caritas, horror, en fin, este mundo se está volviendo loco, ¿qué demontre estamos haciendo mal? Un emoticono, o sea, una imagen de la Estatua de la Libertad, me acabo de levantar, es broma, acaba de aterrizar otra en Madrid y de repente muchos emoticonos. Eso es todo lo que nos preocupó. Al de 3 minutos, cada una seguimos, lógicamente, con nuestras vidas, ¿no? Me dices, ¿haremos algo? ¿Nos vamos a involucrar? ¿Vamos a hacer una acción? Porque, como veis, a todas mis amigas les había parecido fatal, ¿vale? Bueno, cogimos un vuelo, ¿vale? Todas regalamos a los hijos por ahí, cogimos un vuelo, nos fuimos a Nueva York, al metro, y con unos post-its pegamos esto en nuestras sensaciones y lo que nosotras queríamos expresar en el metro. Luego ya sí, bueno, dimos un paseíto y un par de compras, ¿verdad? Y volvimos a Bilbao. ¿Verdad? Eso es lo que hicimos. Porque es que estábamos tan enfadadas porque había ganado Donald Trump que había que hacer algo y había que participar, ¿verdad? Y así estamos midiendo la reacción. No, a ver, esto es una reacción lógica. La gente que pasa por ahí expresa su sentimiento. Muy bien, pero esa no es la reacción del mundo. Eso no implica que los demás vayamos a reaccionar de esa forma. No vamos a participar todos de esa manera, ¿no? Lógicamente. Es absurdo. No nos puedo, bueno, me hubiese encantado irme a Nueva York a pegar un post-it y ya de paso pues hacer otras cosas. Estoy en, aparte del chat de mis amigas normales y corrientes, estoy en un chat en el que no pinto nada, pero estoy rodeada de gente que se llama Más Democracia, que es una organización que hemos montado para ayudar a los partidos políticos a que sean más transparentes, más abiertos y tal, ¿no? Yo estoy por el lado de los datos, pero ellos, la mayoría, son analistas políticos, asesores de alta política, ¿vale? O sea, de gobiernos para arriba, ¿sabes? Como importantes. Y yo, pues, no me gusta. Bueno, tengo que confesar lo primero, que no me gusta la política. ¿Vale? He trabajado, pero no me gusta la política. A mí, pues, me gustan otras cosas. Y me gustan las startups, me gusta el desarrollo tecnológico y tal, pero no me gusta la política. Entonces, yo aquí, pues, nunca sé qué opinar, chicos, la verdad. O sea, son una serie de análisis tan sesudos, tan estratégicos, tan de consultores políticos, tan listos, que yo me siento, pues, muy inferior, inculta, que se me escapan muchas claves, y no digo ni mu, porque seguramente meteré la pata y me van a decir un montón de argumentos y ahí me voy a callar. Entonces, no, nunca digo nada, de nada, ahí me quedo. No entiendo la mitad de las cosas. Y de repente, bueno, pues hay una que hace su análisis, no sé qué, y otra va y comparte los resultados de las elecciones, que así en tiempo real, en una gráfica. Entonces dice uno, a mí lo que me flipa, bueno, que serán muy analistas y tal, pero luego hablan así, ¿eh? A mí lo que me flipa no es tanto los datos, o sea, no son tanto los datos, sino la facilidad que tienen los americanos para sacar esos datos un día después. ¡Ay, qué voy yo! Yo digo, este es mi momento. Entonces digo, claro, porque tienen open data real, crudo, inmediato, bien estructurado y han dejado los deberes muy bien hechos. ¿Por qué? Porque Obama se dedicó mucho tiempo a abrir los datos, a ponerlo todo perfectamente. Ha habido gente que, sospechando que Trump los iba a cerrar, ha estado replicándolos y han estado haciendo visualizaciones. Entonces, los americanos se han movilizado mucho en torno a los datos. Eso, en casos de uso y visualizaciones tan bonitas y tan espectaculares, que merece la pena, como espectador amante de los datos, que eso sí que soy, que me interesa ese tipo de cosas. Las opiniones políticas, los mensajes de Trump, las líneas, que si el muro, que si no sé qué, ¿me interesa? Pues sin más, no. ¿Vale? ¿Los discursos que ha ido dando? No. ¿Los debates? Yo no los he seguido. Pero las visualizaciones de los datos del día después, eso sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso me toca la fibra. Eso me afecta. Ese es mi tema. ¿Qué nos toca la fibra? ¿Vale? ¿Qué es lo que a los ciudadanos nos toca la fibra? Para mí esta es la clave de la participación. Con esto es con lo que les podemos llegar a involucrar. Si les tocamos la fibra, yo estoy dispuesta a hacer cosas por datos abiertos. ¿Vale? Yo estoy dispuesta a colaborar haciendo una visualización o lo que sea. Estoy dispuesta a meterme en ese ámbito. Nos toca la fibra
porque tengamos, por tres motivos solamente, ¿vale? Algo nos toca la fibra porque tenemos una necesidad. Y esa necesidad puede ser personal o puede ser laboral. Yo me voy a involucrar en el rediseño de los colegios de mi pueblo porque me interesan, porque tengo una necesidad personal de que el niño tenga un horario flexible o que esté cerca de casa o que tenga una educación tal, porque es un tema, una necesidad personal, porque ahora soy madre. Hace 3 años no me hubiese involucrado en el tema de la educación infantil ni por asomo, ni por solidaridad, ni porque sé o no, o dejo de saber, no. Vale. O laboral. Bueno, pues yo necesito tener ejemplos de visualizaciones de datos, porque como soy consultora en Open Data también y en Gobierno Abierto, etcétera, etcétera, cuando voy a las administraciones públicas les tengo que poner buenos ejemplos y buenos casos de uso de otros gobiernos que les ilustren y enseñarles buenas cosas. Entonces, bueno, pues me ha interesado eso. Me está tocando la fibra, tengo una necesidad. Por lo tanto, cuando hablamos de datos, hago caso. Cuando hablamos de educación infantil en Guecho, hago caso. ¿Qué más nos toca la fibra? Porque somos expertos en algo. Y expertos no significa tener 300 másters, ¿vale? Experto es decir, primero es creérselo. Y esto sí que deberíamos copiar de los americanos. Tú vas allí y, ¿verdad? Alberto y a mí nos presentan como experta en gobierno abierto y no sé qué dices. Oye, ¿yo he estudiado para esto? No, pero... Y luego lo piensas y dices, oye, pues entre todos, de todos los que estamos aquí, ¿quién sabe de esto? ¿Quién lo ha vivido? ¿Quién lo ha mamado? Yo, pues sí, soy la experta, controlo este campo, ¿vale? Entonces, menos complejos y más sentirnos expertos, pues somos expertos en muchas cosas, ¿vale? Yo soy experta en ordenar armarios. Os lo digo en serio, me quedan fenomenal. Bueno, entonces tenemos un expertise, bien por trabajo, en este caso, pues en el mío, en el tema de los datos, o bien por afición. Alguien que es pescador, yo tengo un amigo que ha hecho una aplicación de pesca, de mapas de pesca, y es que es pescador, es experto en pesca, por supuesto, él va a pescar, entonces tiene esa necesidad, vale. Si cambia la legislación de pesca o se abre la veda o lo que sea, ¿le va a interesar? Sí, ¿por qué? Porque tiene un expertise, ¿vale? Y lo último, por solidaridad. Pero no por solidaridad así, sin más. Me voy a solidarizar con los de Zabalgana, porque son muy majos, chicos, pues total, como viven aquí, ¿no? No. ¿Con qué me solidarizo? Me solidarizo cuando tengo un caso cercano, bien mío propio familiar, o bien el hijo de una amiga tiene una enfermedad rara. Por lo tanto, cuando yo escucho informaciones sobre ese caso o algo relacionado, por supuesto que me activo. Por supuesto que me implico, por supuesto que estoy receptiva, ¿vale? ¿Y cuándo más? Cuando hay una gran catástrofe, hay un terremoto, aunque sea en Haití, ponemos cara y ojos, nos identificamos, si somos padres nos ponemos en la piel de ellos, Manchester, tal, lo vemos, ¿vale? Y en ese momento se nos activan las alarmas y nos implicamos en ese tipo de cosas. Nos dura lo que nos dura los impactos, ¿vale? Pero es en ese momento cuando se recaudan más las ONGs, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esos solamente son los tres motivos por los cuales las personas nos implicamos porque nos está tocando la fibra. Y diréis, ¿es cuestión de ética? ¿Es que unos somos mejores personas que otros? Y por eso nos implicamos en unas cosas o en otras. Es un poco el ejemplo de lo que decía Alberto, de egoísta, que pues es verdad que no era la palabra adecuada, ¿no? ¿Es cuestión de ética? Pues no, y os voy a poner un ejemplo muy práctico con el chocolate, ¿vale? Chocolate de marca blanca frente a chocolate de mercado justo. ¿Quién prefiere el chocolate? ¿Quién prefiere comprar chocolate de mercado justo? Hombre, mucho mejor, ¿no? Claro que sí. Hay que comprar el chocolate de mercado justo. Porque somos muy buenas personas. Y porque creemos en que el chocolate tiene que estar hecho así, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, el precio. ¿Sabéis lo que vale el chocolate de mercado justo? Ecológico, lo que queráis. 12 euracos la tabletita. ¿Sabéis lo que vale de marca blanca? 89 céntimos. Bueno, pues ya sí eso. Chica, bueno, venga. Oye, que tiro la casa por la ventana. Que yo, chocolate este. Vale. Segundo punto, primera barrera que hemos superado. Vamos al segundo punto, acceso. Yo voy a Leroski, que tengo al lado de casa andando, ¿vale?
hago la compra, tal, porque es que luego tengo que ir a recoger al niño, luego tengo que no sé qué, tal. Tengo como prisa, ¿eh? Que no todo el día para comprar una tableta de chocolate, pues chicos, no, ¿no? Vale, entonces yo acceso, voy al lineal del supermercado y ¿qué me encuentro? No tengo acceso al otro chocolate, ¿verdad? No está en el lineal del supermercado de mi barrio, no. Bueno, pues mira, me voy a coger el coche y voy a ir al aeropuerto, porque es que en el aeropuerto hay una tienda que lo venden, súper ecológica. Y a los 12 euracos, ni os cuento, porque encima tengo que pagar el parking del aeropuerto, ¿eh? Ni os cuento en qué se convierte, ¿vale? No es que van a venir unas visitas y yo, venga, vale, acceso, uso. Chico, total, si estoy delante del ordenador que ni me entero de lo que como. O para darle al niño la merienda, que luego le pilla gustillo y a ver cómo todos los días tengo que ir al aeropuerto a coger la tableta de chocolate esta y gastarme un pastojo. Para el uso que le voy a dar, hombre, si va a venir una visita, pues sí. Pero para el uso que le voy a dar, pues igual no. Soy súper mala persona, ¿verdad? Porque compro chocolate de marca blanca. Súper mala. Bueno, tengo otra opción y es no comer chocolate. ¿Vale? Bueno, ¿qué nos pasa con el servicio público? Exactamente lo mismo. ¿Tengo una necesidad? No tengo hijos. ¿Para qué me cuentas lo de los colegios? No tengo ninguna necesidad. ¿Qué quieres que opine? Venga, vale, ya sí, eso opino, ¿eh? Pues como decías antes, es que no tengo conocimiento. Pero es que yo no tengo ni siquiera la necesidad, ya no se trata de conocimiento. Estamos intentando que los ciudadanos participen en todos los procesos, ¿a que sí? ¿Eh? Cuando hablábamos que era cuantitativamente, ¿cuántos más hayan participado? Escuela. Escuela abierta de la ciudadanía, que participen todos. Imaginaros que nos dan en el ayuntamiento la mayor partida para esto. Empapelamos Vitoria. Se entera todo Quisqui de que existe eso. ¿Hubiese aumentado eso la participación? ¿Hay una falta de comunicación aquí? ¿Hay un error de comunicación? Porque la culpa siempre tiene la comunicación, ¿eh, chicos? De comunicación sabemos todos y siempre la culpa es de comunicación. Si alguien no hace algo es porque no se le ha comunicado. ¿Ah, sí? ¿No será...? Es que no han participado porque no se han enterado. No, no lo hemos movido demasiado en el Twitter, ¿sabes? Entonces, pues por eso no vienen. O igual porque no tienen ninguna necesidad. O porque no la han encontrado. Luego veremos, ¿vale? Muy bien, tengo una necesidad. Venga, me involucro a participar. Acceso. Hace poco estuve en Galicia, en Colab, en un laboratorio que tenían de participación ciudadana. Y... jueves y viernes, durante 2 días, 90 personas participando. Ole, un mérito, tela. Eran autónomos, la mayoría de ellos. Habían dejado sus trabajos para ir a participar. Tenían otros intereses, vale. O sea, tenían una necesidad, ¿vale? Las cosas que estaban haciendo les iban a aplicar directamente. Pero el acceso no era bueno, porque habían tenido que dejar de facturar esos días. Es que tienen que comer. Es que los que trabajamos en la administración pública nos pagan lo mismo todos los días. Y nuestro trabajo es hacer participar a la gente. Y en horas de trabajo, que no lo hacemos los domingos, ¿eh? Ni lo hacemos por la noche. No, no. Lo hacemos a las horas que tenemos que hacerla. Y más si somos funcionarios que fichamos, ¿verdad? ¿Y qué queremos? Que los ciudadanos dejen de trabajar y vengan con nosotros a perder el tiempo o a hacer nuestro trabajo. ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Corresponsabilidad? Sí, claro que sí. Pero facilitémoslo. No les podemos decir que se encierren con nosotros durante no sé cuántas horas, sin nada a cambio sobre todo. No, es que son unos egoístas, vaya jetas. No. ¿O qué vienen? Los de los partidos políticos porque tienen en mente esto casi igual que los funcionarios, ¿no? No, porque está manoseada la participación en ese caso. Queremos de calidad que no sean los jubilados que tienen tiempo, sino los afectados de verdad. ¿Y les hacemos renunciar a otro tipo de cosas? No, habrá que buscar esas fórmulas. Yo cuando estaba embarazada, bueno, y ahora con el niño no duermo nada. A mí a las 4 de la mañana se me ocurren mogollón de cosas y necesidades y tal. Con el móvil, en la cama, entro y soluciono. Y si me piden qué tal o qué opino, que participe, lo hago. En ese momento, a las 7 de la mañana el otro ya está subido aquí. Ya tengo el despertador, ya tengo que coger el coche, irme a trabajar, no sé qué. Que no tengo tiempo. Que vivo una vida normal.
¿vale? Pero es que no soy funcionaria pública y eso no lo entendemos a veces desde la administración. Ya no os digo de las gestiones, pero bueno. Beneficio. ¿Yo qué voy a sacar? Y es jo, qué egoísta. Bueno, pues luego hablaremos de egoísmo, pero yo, si participo y hago todo esto, ¿qué expectativas se me están generando? O sea, ¿en qué me voy a beneficiar? ¿Esto en qué va a repercutir? Dejemos claras, porque hay una moda también de participar por participar. Estamos intentando que los ciudadanos se involucren, porque sí, perdonad el tono de bronca, pero es que lo vivo. ¿Vale? No es nada personal. Y por último, la credibilidad. Dices, bueno, vale, tengo una necesidad, me han facilitado el acceso, saco un beneficio porque si esto se hace así yo también voy a consumir esto y me voy a beneficiar de ello, pero no me fío de que lo vayan a hacer. ¿Vale? ¿Para qué voy a votar si no van a formar gobierno? Es que, ¿quién quería votar en las segundas elecciones? Pues sí, somos muy responsables los ciudadanos, mucho más que los políticos muchas veces, ¿verdad? La credibilidad, si llevan años reclamándonos esto, llevan años diciendo que van a hacer y luego no. No, es que han cambiado de gobierno, o han cambiado de personas, o han cambiado de programa, o han cambiado... Bueno, muy bien, yo que estoy a pie de calle me da exactamente igual lo que esté pasando. Al final mi hijo tiene que ir a la guardería todos los días, ¿no? Los servicios se tienen que prestar. Si estoy colaborando por esto será porque realmente se va a hacer. Pase lo que pase, los cambios políticos, las subvenciones, el dinero, lo que sea. Que haya unas garantías de que esto se va a hacer y se va a hacer de esas formas. Esta slide es del modelo Ludo de Alberto, que él decía que bueno, había tres estadios para alcanzar la participación, ¿no? Que lo primero era el grado de información. Los ciudadanos tenían que estar informados, se les podía consultar y por último ya llegábamos a la delegación. Vale. ¿Qué es lo que falta? Bueno, pues lo ha dicho él perfectamente, ¿no? Incorporar la voz de la ciudadanía que no participa formalmente en una iniciativa de gobierno abierto, ¿no? Incorporar también así otras voces en la evaluación, en la deliberación, en la creación de consensos y detectar casos de creación cívica de valor público. Este es un proyecto que ha hecho Alberto en Portugalete. ¿Vale? Y esto es el plan de acción de las cosas que tenían que hacer para bueno, pues, resolver problemas de la ciudadanía y recuperar esa confianza mutua. ¿Dónde está la comunicación? ¿En alguno de los puntos? ¿Cuándo hay que hacer el plan de comunicación? Bueno, pues es transversal. Desde el principio hay que estar comunicándolo todo, pero comunicándolo bien. ¿A quién? A aquellos que les interesa, ¿no? Y lo decía Alberto también perfectamente antes, que una imagen vale más que mil palabras. Hay que visualizar las cosas, hay que contextualizarlas. Y esas imágenes tienen que estar basadas en datos. ¿Por qué? Porque son las únicas fuentes que no mienten. Y no digo que mientan otras fuentes deliberadamente o de forma consciente, sino porque es su punto de vista. Entonces, los puntos de vista son totalmente subjetivos. Tenemos que ir al origen crudo de los datos y hacer esa visualización que se entienda, en la que nosotros, como administración pública, destaquemos el dato que queramos y contemos nuestro punto de vista. Por supuesto, eso es rendir cuentas, eso es hacer política, eso es intentar convencer a los ciudadanos de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien porque hemos tomado estas decisiones basadas en datos y es a partir de ahí ese camino. Pero es que yo quiero saber como ciudadana a partir de dónde se van tomando las decisiones y qué camino se va optando. Y os voy a poner un ejemplo de el que fue alcalde de mi ciudad durante muchísimos años. Azcuna bueno, fue considerado incluso el mejor alcalde del mundo, recibiendo un premio. Y no voy a criticar a Azcuna, ni muchísimo menos. Pero os voy a hablar de este caso que me llamó mucho la atención, porque Azcuna era un animal político. ¿Vale? Comunicaba mejor que nadie. Azcuna revolvía estómago, te hacía reaccionar, no dejaba indiferente a nadie. ¿Vale? Y en cuanto a comunicación, este titular, que ahora leemos, cumplió el objetivo que él quería,
que era movilizar un poco a los hosteleros, ¿no? Por eso desde Comunicación se avaló mucho y se defendió esta táctica que utilizó Azkuna, no sé si lo hizo espontáneamente o porque él era muy espontáneo o de forma pensada, pero él dijo: los chinos duermen y procrean en sus tiendas, no sé dónde mueren, pero son competencia. Lo que provocó este titular fue que la oposición, Ciudadanos, no sé qué, hablasen de si Azkuna era racista o no racista. Y de si los chinos nos estaban quitando el trabajo o no el trabajo. ¿Vale? A mí lo de si era racista, yo en eso no voy a entrar. No me parece mal que Azkuna haya dicho eso, ni muchísimo menos. A mí lo que me indignó, pero no sabéis cómo, fue que nadie de la oposición, ni ningún partido político, ni ningún hostelero, perdón, ni ningún periodista, ni ningún hostelero preguntaron dónde están esos datos. Porque yo quiero actuar en conocimiento de causa. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Y esos datos los tiene que tener. No digo que él diga, tenemos. No, pero el gabinete de comunicación, el ayuntamiento, en la página. Yo entré. Yo me volví loca buscando los registros de los comercios, para saber si lo que estaba diciendo era verdad o no. Verdad sería su punto de vista, pero ¿en qué medida? ¿Vale? ¿Sabe hasta dónde mueren? Porque los datos de los tanatorios los tiene. O sea, se puede saber absolutamente todo, ¿vale? Pero sobre todo, si eran competencia o no competencia. ¿Qué lejos estamos de esto? A mí me indignó que nadie en el ayuntamiento sacara los datos en abierto y que, lo que es peor, todavía que nadie los exigiese. ¿Qué es esto? El mapa del estado de las sanciones que se han impuesto a los locales, a los establecimientos hosteleros de Nueva York, concretamente. Ahí los catalogan por A, B o C. Y no solamente la categoría que han tenido, sino si tú pinchas y despliegas arriba, puedes ver si ha habido ratas, cucarachas, etcétera, etcétera. No es que a mí me encanta este restaurante, bueno, muy bien, voy a entrar, pero soy consciente de que tienen ratas y cucarachas. Ya, pero es que el pollo al no sé qué me gusta mucho. Pues muy bien, soy mayorcita para tomar mis decisiones. Yo sé que McDonald's es una mierda, pero cuando voy al aeropuerto, pues no puedo evitarlo. ¿Y cómo? Porque tengo 40 años y las narices suficientes para saber si me quiero comer una hamburguesa, me la como y punto. No necesito abuelos cebolleta que me estén diciendo lo que tengo. No me refiero a Azkuna, ¿eh? Me refiero a la administración, ¿vale? Que me estén diciendo lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Yo lo que necesito son datos para decidir. Otra cosa es que la administración me sugiera, muy bien, esa es su visión. Es su punto de vista. Y si no me interesa el tema y no quiero llegar a más, me conformo con esa visión. Pero ¿y si quiero contrastar? Por lo menos que tenga acceso, que tenga derecho, ¿verdad? Esta para mí es mi slide favorita. Es un vaso de agua en un desierto. Estamos hartos de intentar vender hielo a los esquimales. Y seguimos intentando vender hielo a los esquimales. Yo comunico todo el mundo. Bueno, aunque lo segmentemos territorialmente, ¿vale? Lo que voy a hacer en el barrio de no sé qué, se los voy a contar a los de Zabalgana. Digo de Zabalgana tanto porque he vivido ahí, ¿vale? Entonces, porque sí, no. Primero, igual, generas hasta envidias o piques. Yo no digo que se oculten las cosas, pero habrá que comunicar lo que tenemos que comunicar a quien realmente le interesa, ¿no? Vamos a buscar los sedientos, no vamos a buscar esquimales. Ni muchísimo menos, porque no nos necesitan y porque no nos van a hacer caso y porque eso va a generar ruido, porque vamos a saturarles, etcétera, etcétera, y sobre todo porque no vamos a acertar. ¿Dónde están los sedientos? Primero tengo que saber, si tú vendes bebidas, y yo soy tu potencial cliente, vienes a ofrecerme el catálogo, son las 8 de la mañana, me acabo de levantar, por mucho que me guste el whisky, no me lo ofrezcas, que te voy a decir que no. ¿Qué me vas a ofrecer? ¿Té, café, colacao? Batido chocolate, Nesquik, vale. Yo soy de Colacao. La primera no vas a acertar. Te basas en la intuición. Y dices, bueno, whisky como que no, ¿no? Vale. A partir de ahí, te pregunto,
Digo, no, es que yo soy más como de chocolates, ¿vale? Nesquik o Colacao, en vaso caliente o en vaso de cristal o en taza, mucho o poco, frío o caliente, porque es que a mí como me des un Colacao caliente también te lo escupo, no me entra. Yo quiero un batido frío de nevera, ¿vale? Me da exactamente igual que me ofrezca. Entonces, bueno, es que más o menos yo me estoy acercando a él y le voy a dar café, porque es por la mañana. No, prefiero no tomar nada a tomar café. Para mí café es exactamente igual que whisky a esas horas. Nesquik o Colacao. Pues si soy muy radical, para mí Nesquik es igual que whisky. Tampoco lo quiero. Caliente. Desde luego que no. Es igual que un whisky. Tampoco lo quiero. Es que se acerca mucho más. No, no me estás dando exactamente lo que yo necesito. Y para darme lo que yo necesito, me tendrás que conocer, tendrás que acertar. Por eso digo que el éxito se corresponde con el acierto. ¿Y cómo voy a conocer? ¿Cómo me voy a acercar? ¿Cómo voy a ofrecer esas respuestas realmente, ¿no? ¿Cómo yo me entero de lo que quiere la gente, de lo que necesita? Bueno, pues hay tres caminos para obtener respuestas. Para todo, ¿eh? Para hacer una estrategia, para alcanzar éxito, para todo. Hay solamente tres caminos. ¿Vale? Para lanzar un proyecto, para todo. ¿El primero cuál es? Bajo intuición. Yo me siento en mi despacho, pienso mucho, observo, leo lo que otros han escrito, así por ahí, muchos blogs, todos los blogs que hay, todas las webs, artículos, informes, tal, me hago un experto, ¿vale? En esa materia, y como lo he leído todo, bueno, pues voy y tomo decisiones en función de mi intuición. A mí no me deis a nadie que tenga intuición. La intuición falla más que una escopeta de feria, ¿vale? Porque puede que no se cumpla. Nivel de éxito medio. Si te lo has currado, tampoco digo que vayas a fallar siempre, ¿no? Pero bueno, ahí andaremos. ¿Cuál es el segundo camino? Bajo evidencias. Es en el Banco Mundial, que donde trabajamos Alberto y yo, el 80% de los o 90% de los proyectos los hacemos así. Esto no significa que esté mal, ¿vale? Pero bueno, este es el camino intermedio. Aquí necesito algunos recursos. Aquí pregunto a la gente, cuento con ellos, les pregunto, ¿y tú qué quieres? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Cuáles son tus necesidades? Procesos participativos actuales, ¿vale? A los que voy. La actualidad. Esto es lo que usamos, ¿no? Les centramos, les traemos a un taller, nos dicen las cosas, hacemos focus group, talleres de design thinking, tal. Ojo, me dedico a eso, ¿eh? Pero nivel de éxito, de resultado alto. Vale. Os voy a poner uno de mis mayores errores, mi caso personal, ¿vale? Yo lancé una startup hace 4 años o 5, la cerré hace 2, 3 ya. Lancé una startup que era una plataforma de economía colaborativa donde los diseñadores de muebles vendían los muebles directamente al consumidor final, ¿vale? Bueno, o sea, como el que les ponía en contacto. Entonces yo tenía que conocer muy bien cuáles eran las necesidades de los diseñadores, porque si no les conocía muy bien, no subían los productos. Yo necesitaba que ellos subiesen sus productos para tener yo un mayor catálogo. Y luego tenía que conocer muy bien las necesidades de los compradores para ver si bueno, pues comprarían, estarían dispuestos a consumir esos muebles, ¿verdad? Vale. Empecé como empieza todo emprendedor, ¿vale? Bajo intuición. Yo creo que, porque he leído y hay mucha, veo que la gente consume muchos blogs de decoración, que los muebles y tal que gustan mucho, que tal, que se vende mucho por internet, que IKEA no vende, porque no lo habrá hecho hasta ahora, ¿vale? Bueno, pero intuyo, digo, tengo una idea, ahí voy. Me paso al siguiente estamento. ¿Y qué hago? Evidencias. Estuve un año oliendo maderas, señores. Yo iba donde los diseñadores, es que esta madera, que es de no sé qué, mira, huele lata. Yo que soy de internet, de hoy para hoy, que estaba en una aceleradora donde me metían prisas y tenía que tener métricas y resultados, me ponía azul. Un año hablando con ellos, cuáles eran sus problemas. Y a la vez, hablando con consumidores, test, les mandaba fotos, tú comprarías esto, te gusta, no te gusta, estarías dispuesto a pagar esto, lo otro, tal. Y todos me contestaron. Lancé mi proyecto, no vendí ni un taburete. ¿Por qué?
porque los clientes eran súper malas personas y dijeron, ahora no te compro, que te fastidies. Que te he dicho que sí, pero es que no, porque me has caído gorda. Que los diseñadores lo mismo. Mira a esta chica que ha venido aquí a solucionarnos la vida porque le hemos dicho que es la solución de nuestros problemas, porque lo que necesitamos es eso, un espacio donde vender, pero ahora no me da la gana y no te voy a dar mi producto. ¿Es por eso? ¿Porque los dos me querían fastidiar? No. ¿Por qué no se comportaron como habían dicho que se iban a comportar? Porque alrededor habían ocurrido cosas, muchas variables, que lógicamente yo no podía controlar. Uno se había divorciado, había vendido la casa, ya no necesitaba muebles. Otro había tenido un hijo, había tenido que remodelar, ya no necesitaba eso. Otro había comprado ya la mesa de la cocina, la va a tirar. No, no llegué en el momento, no tal. Lógicamente. ¿Y qué me pasaba con los diseñadores? Que si me ha cerrado el carpintero, que si el prototipo que he sacado no es lo suficientemente tal. No, no os voy a decir que no vendí ni un taburete, pero no lo suficiente como yo había previsto que iba a ser eso. ¿Vale? Entonces, ¿es que tuve mucha mala suerte? No. Es que había muchísimos factores y muchísimas variables que se podían dar, lógicamente, y que yo no había previsto ninguna. No es que en esto me he equivocado, no, es que no había previsto ninguna. Entonces, claro que me equivocaba. Normal, y era yo la que me equivocaba, no ellos los que habían cambiado. Era yo la que no había previsto. Entonces, pensar en la participación ciudadana o en implicar a la ciudadanía o en hacer las políticas, que esto ya va más allá de implicarles, sino en ejecutar una política pública en función de lo que ellos dicen que necesitan, bueno, hasta cierto punto claro que hay que escucharles. Pero ¿cuál es la clave aquí de todo esto? El éxito rotundo, el Big Data, los únicos que no mienten. No me mentían queriendo. Ellos pensaban que se iban a comportar así, pero luego llegó la hora de verdad y no. Con los datos que hacemos y con el Big Data que hacemos, yo me dedico a hacer comunicación con Big Data. A mí no me contéis nada. A mí, datos. Ese es uno de los mayores errores. Cuando decía Alberto que yo me he equivocado muchas veces, sí, pero he aprendido de lo lindo. Ya no me fío de las personas. Las personas me valen para otra cosa, pero no para fiarme. Porque es normal, porque no me fío de mí misma, porque yo no puedo prever qué voy a hacer mañana. Ahora estoy pensando en hacer obra. ¿Y si tengo otro hijo? ¿Ya me va a valer? ¿No me va a valer? No lo sé. ¿Dónde voy a estar dentro de 10 años? Entonces, hay decisiones que por mucho que queramos ahora y digamos que nos comprometemos, no van a ser las que se van a dar. Eso nos pasa con la participación. Los datos, ¿a quién preguntamos? A los datos. ¿Qué mezclamos? Datos, variables. ¿Qué conseguimos con el Big Data? Predecir el futuro. ¿Quién aplica el Big Data para la toma de decisiones? La empresa privada. Porque yo, con mi plataforma de muebles, si hubiese aplicado el Big Data, estaría hoy viviendo de eso. Como no apliqué el Big Data, me he hundido. ¿De 5 minutos me quedan? ¡Ostras! Pues bueno. Vale. Tenemos que conocer muy bien al destinatario, ¿vale? Y para conocer qué queremos, qué tenemos que saber y de dónde lo vamos a sacar. Bien design thinking, hablando con ellos o bien con los datos. Tenemos que saber qué oyen, qué piensan y sienten, qué ven, qué dicen y hacen, cómo son. El alcance, a cuántos queremos alcanzar. Esto es muy largo que me lo voy a saltar, ¿vale? Pero para llegar a lo más básico, ¿qué necesidades tienen? Yo no voy a dar en la clave, sino voy a saber exactamente cuáles son sus necesidades. Y las necesidades son las de la pirámide de Maslow de toda la vida. Yo tendré que saber en cuál están. O sea, él tiene todas esas necesidades y yo qué solución estoy enfrentando a cuál de ellas exactamente, ¿vale? ¿Qué solución estoy dando y dónde está? ¿En cuál me encajo? En la comunicación interna tendremos esto, ¿vale? De básicas, estado de salud físico, empleo estable, seguridad familiar. En la administración pública, estas son las necesidades básicas que existen y luego os voy a poner un ejemplo de marcas para que lo situemos, ¿vale? Entonces, en función de las necesidades que ellos tienen, deberán saber qué beneficios van a obtener. O deberé saber yo qué beneficios les voy a decir que van a obtener, porque así que voy a acertar. Y qué expectativas van a ver cubiertas. Porque esto va por este orden. Porque en principio les tengo que ofrecer solucionarles un problema, porque si no, no van a hacer. Vendo coches, muy bien, yo no necesito un coche.
es que es súper ecológico, me da igual, yo no necesito un coche, voy andando, o ya tengo uno, no voy a cambiar, ¿vale? No volvemos a hablar, conmigo no cuentes, ¿vale? Muy bien, me soluciona un problema y una necesidad, a partir de ahí hablamos, ¿qué tipo de coche? El que me da bienestar personal, me hace sentir mejor, me ha solucionado el problema de la movilidad, pero es que con un Mini me siento joven, que lo he vendido, y ya no me siento tan joven, me siento joven. Me siento buenísima, en los, yo esa es la necesidad que tengo en este momento, ¿vale? Entonces, por eso quiero ese coche y no otro, ¿vale? Y después ya hablamos del bienestar colectivo, es que además consume poco y es ecológico. Ah, vale, contribuyo a salvar el planeta, muy bien. No, vamos a empezar al final. ¿Por qué? ¿Porque soy mala persona y quiero contaminar? No, si no tengo una necesidad y después no me siento bien conmigo misma, nunca voy a alcanzar el bienestar colectivo. Entonces, no podemos implicar al ciudadano a participar en el bien público si no vamos desde el principio, le solucionamos una necesidad, le aportamos un bienestar personal y, por último, claro que sí, todos queremos contribuir al bien común, por supuesto, pero todos tenemos nuestra vida. Por último, acabo con un ejemplo para saber en qué momento nos vamos a ubicar, ¿no? Decimos, bueno, aspirina, necesidad básica, la salud, la Coca-Cola, ¿es una necesidad básica? Sí, me cubre la sed. Es verdad. ¿Dónde la pondríamos? Evian, me cubre la sed. Es agua, ¿vale? ¿Es una necesidad básica? No. ¿Evian qué hace? Me da reconocimiento, me da prestigio. ¿Por qué la gente rellena las botellas de Evian con agua del grifo? Porque se cree todo el mundo que la has comprado y que una vez has bebido Evian, no sé, ahora seguro que hay otras más tal, ¿no? ¿Vale? El IE, ¿qué me da? Autorrealización, conocimiento, como Fox Eyes School, que es la mejor escuela de negocios online que os podéis imaginar, pero no tiene marca, ¿no? El IE, ¿qué me da? Pertenencia. La chorrada de que pertenezco a un grupo de gente que se relaciona entre ellas porque todos somos mega empresarios super cool. Yo estudié en el IE, pero... Bueno, ¿para qué os pongo este ejemplo? Para que sepamos muy bien en qué estamos. Nos tenemos que conocer nosotros, a nosotros mismos. Tenemos que saber a por qué vamos, a por Relas, a por setas o a por Rolex. Nosotros, ¿qué buscamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué vamos a cubrir? Y a partir de ahí, la gente tiene qué necesidades. ¿Encajan exactamente con lo que yo voy a ofrecer? A por eso iré, a por los que tienen esa necesidad que yo estoy ofreciendo, ¿vale? Entonces, parto de la necesidad, accedo, porque si no, no hacemos nada. La necesidad puede venir dada, como decíamos, por el lado personal o por el lado más profesional. Lo primero que hago es saber qué beneficios me aportan y qué expectativas me cubren. Y, por supuesto, siempre con Big Data para no desviarnos del camino. Muchas gracias. Lo siento que me he pasado el tiempo. ¿Me dejáis que diga una cosa más? Que es de comunicación. Mira, hay una pregunta que me hacen siempre. Y es cuando voy a hacer un proyecto de comunicación o me llaman para hacer consultoría, me dicen, mira, es que te llamamos porque tenemos no sé cuántos perfiles abiertos, no sé si usar WhatsApp, si cerrar Twitter, si abrir LinkedIn, tal, ¿qué uso para comunicar, no? Y yo les digo, me importa una mierda y no tengo ni idea. No se puede responder a esa pregunta si no hemos hecho los trabajos previos. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Lo primero es el mensaje. Tengo que saber qué quiero comunicar para conseguir que... Y lo último serán los canales, serán las herramientas. Ya diré, esto es lo más apropiado. A partir de esto, sí, puedo usar Facebook y con un vídeo y un no sé qué. No, vamos a hacer un vídeo y así eso lo colgamos en YouTube, ¿verdad? Y ya lo verá alguien. ¿De verdad creéis que la gente va a entrar en YouTube a ver la conferencia de hoy si no tiene una necesidad? ¿Si no lo ha identificado? ¿Va a ser YouTube el mejor canal? ¿Nos lo hemos planteado? Un poco de autocrítica, ¿vale? Ya está, me callo. Gracias. Oh, tenía de cosas. No te preocupes, Nagore, es que ricasco, por cierto, porque va a haber ocasión de que continuemos de alguna manera. Ahora abrimos el turno de preguntas, igual que hemos hecho antes con Alberto.
Yo quiero preguntar a la sala si hay alguien con alguna demanda concreta, con algo que le quiera lanzar a Nagore. En ese caso, levantamos la mano y os acercamos un micrófono. Si no entre que llega, yo sé que te quiero preguntar una cosa, Nagore. ¿Los datos no fallan? No. Has hablado de la importancia de los datos. ¿Podemos llegar a conclusiones o a supuestos erróneos a partir de datos? No. Fallamos nosotros mezclando los datos. Lo primero, lo más importante cuando hacemos un proyecto de Big Data, Smart City, lo que queráis, es la Big Question. Los datos no fallan, fallamos nosotros. ¿Qué pregunta? ¿Qué queremos resolver? A partir de ahí, hay cuatro grupos de datos. Uno son los nuestros, los que tenemos, los de nuestros usuarios, los de nuestros ciudadanos, los datos que manejamos. Los tendremos que mezclar con los datos de las administraciones públicas que nos dan contexto, lo decía antes Alberto, a la hora de tomar perspectiva, de compararnos o de sacar otras métricas que no tenemos, que suelen estar abiertos, son los open data. Necesitamos los datos sociales, sacar los datos espontáneos de la gente, que han estado hablando de temas relacionales, que han estado hablando de mí, a mis espaldas, por eso me encanta la escucha activa, porque no es el canal. Ese fue también uno de los mayores errores que yo cometí con Irekia, y fue, yo abrí Irekia pensando que la gente iba a venir al gobierno a decirme las cosas a la cara y a exigir y a proponer cosas. Llegó el 15M y me comí mis palabras. Fue lo mejor que me pudo pasar el 15M, para darme cuenta de que la gente ya está hablando, de que la gente está involucrada, de que la gente está participando y que en foros, en sus casas, en los chocos, en la calle, ahí es donde tenemos que ir a captar. Entonces, tenemos que sacar esos datos, aunque no nos lo digan a la cara, que son los datos sociales. Y por último, para que no nos fallen los datos, como me preguntabas, es ¿qué datos nos faltan para contestar esa pregunta? Bueno, pues ahí tendremos que ver cuáles son los que necesitamos y no tenemos, porque no son open, porque no vienen a través de las redes sociales, porque no los tenemos, cuáles tenemos que conseguir, buscarnos la vida para conseguir esos datos y a partir de ahí hacer el cruce de datos. Son técnicas matemáticas que pues no fallan. Fallamos nosotros. La cuestión. Gracias por la respuesta. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo tengo una preguntita. No tiene que ver tanto con participación ciudadana, pero sí con Big Data. Hay una peli ahora en el cine de Tom Hanks, El Círculo. No sé si no. No. ¿Cómo convive Big Data con la ley de protección de datos y con la privacidad de las personas si cada vez tenemos la geolocalización en nuestro móvil, saben que acabo de comprar chicles en la gasolinera, que he estado al lado tuyo y por eso me recomienda Facebook que me haga amiga tuya, etcétera, etcétera, etcétera? Mira, hemos reivindicado durante años el Open Data y creo que está genial que se abran los datos que son públicos, ¿verdad? Bueno, para empezar conviven porque están anonimizados, pero bueno, cuando hablamos de Big Data, no. Cuando hablamos de Open Data, sí. Entonces, ahí no hay ningún problema con la ley de protección de datos. Pero creo que el momento del Open Data ya lo hemos superado. Creo que ahora tenemos que estar en el Small Data, en el que nos devuelvan nuestros propios datos. Y te pongo un ejemplo, te lo explico muy, muy, muy claramente. Si el Big Data vale para que las empresas que han obtenido los datos, respetando la ley de protección de datos, porque tú cuando les das, yo acepto las condiciones de Facebook, y a cambio de aceptar las condiciones de Facebook, Facebook me presta un servicio. Yo acepto las condiciones del banco y a cambio de prestarme ese servicio, o sea, a cambio de mi consentimiento, ellos prestan un servicio y cumplen la ley. Vale. ¿Qué es lo que yo como ciudadano me gustaría que las administraciones exigieran? Tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas. Que a mí me devolviesen mis datos. Es decir, ok, Facebook, yo te doy mis datos, pero yo me los quiero descargar en un formato reutilizable para hacerme mis datos personales. ¿Para qué? Para cruzarlos con los datos de Telefónica, para cruzarlos con los datos de Osakidecha, mi historial clínico. Claro que quiero bajármelo y mezclarlo con el que tengo del igualatorio médico-quirúrgico, porque quiero tomar decisiones y mezclarlo con los datos abiertos de dónde está el mejor aire en este momento. Y con mis antecedentes sabré a qué parque quiero llevar a mi hijo. Lógicamente, como una ciudadana normal, a mí me das todos esos datos en un formato reutilizable, no sé qué, no lo voy a saber hacer, ¿vale? Pero si tengo el derecho a que me puedas dar todos esos datos, ya los meteré en una aplicación, en una coctelera, que automáticamente me dará la solución a las big questions, a las preguntas que yo como ciudadana me quiero hacer.
y es a qué parque voy, qué alimentos puedo comer ahora, por lo que sea, a qué grados pongo la calefacción en mi casa, ¿vale? Hay cosas que gracias al Internet de las cosas te lo están diciendo. Vale, pero si cruzamos todo lo demás, porque a qué grados pongo la calefacción de mi casa me lo dice una máquina muy inteligente simplemente sabiendo el consumo. Entonces me dice qué temperatura tengo que tener para consumir más o menos, pero yo si tengo menopausia, ¿cuál es la temperatura que necesito tener? O si he tenido el colesterol muy no sé qué y afecta a la temperatura, ¿cuál es la que necesito? Y si mi hijo tiene otras características o mi marido es de forma diferente, ¿qué temperatura tengo que poner en cada habitación? Podemos llegar a eso, ¿no? Podemos llegar a un confort, a unas necesidades, podemos llegar a aquello que nos imaginemos y que nos propongamos. Pero si la ley de protección de datos no solamente permite salvaguardar los datos a las empresas para que no hagan lo que quieran con ellos, sino que nos los devuelvan a los ciudadanos. Bueno, esto es una locura que yo espero verla dentro de muchos años. Todavía no hay nadie que me siga, más que Alberto, que me apoya, pero no hay mucha gente que esté reivindicando esto. Y creo que es básico, o que es un derecho, vamos, ciudadano. Uh-huh. ¿Hay alguna administración que...? Nadie. No. Nada. Y al BBV nos ha vendido una moto de que abrían los datos de las transacciones bancarias y se podían visualizar. Entonces, si tú ibas a... tanto de las transacciones bancarias de los datáfonos, que la mayoría son de ellos, sino también de las tarjetas de sus consumidores, de sus clientes. Entonces, y soy muy del BBV, soy hija de trabajador del BBV, me encanta la política que llevan de Open Data y tal. Y entiendo que intenten sacar valor de los datos, porque es un negocio y lo hacen bien porque no están obligados al otro. Lo que pasa es que han vendido que esos datos serán abiertos y solamente son abiertos los del comercio en Madrid en unos años, ¿vale? Entonces, yo he estado buscando, porque me interesaban mucho los datos del comercio de Vitoria, para un cliente que tengo, quería saber en qué gastaba la gente el dinero en Vitoria para saber si había que potenciar el comercio de barrio, qué iniciativas poder hacer, tal, para todo eso, ¿vale? Hay que pagar para conseguir esos datos. ¿Por qué yo me niego a pagar al BBV por eso? Primero, porque es caro. Y segundo, porque estoy atada. Me van a estar, primero, solamente son los datos del BBV. Luego, voy a estar muy condicionada, que me pueden dar una muestra, pero no la completa realidad. Y luego, estoy muy condicionada a esa fuente de datos. Entonces, lo ideal que sería poner sensores, tal, buscar otras fórmulas para tener nuestros propios datos. ¿Vale? Porque en este caso son los datos que nos faltan y, o negociar con ellos, o no sé a qué llegaremos. Pero eso sería básico para poder tomar decisiones, desde lo público, claro. Pero si los datos son poder, ¿tú crees que nos los van a devolver? Es el Open Data y la información era poder y las administraciones nos las están devolviendo. Pues si los datos son poder, si la administración obliga a las empresas y la ley de protección de datos obliga a las empresas a devolvérnoslo, sí. Además, por imagen o por responsabilidad corporativa, por lo que sea, no creo que algunas de las empresas, o sea, es cierto que algunas de las empresas ya están en esa apertura de, bueno, vale, es verdad que hay datos que podemos, está más en la senda de abrirlos, anonimizándolos, que devolviéndoselos al ciudadano, pero bueno. Yo no entiendo, perdona, eso que dices de anonimizándolos. Es agrupándolos y quitando, por ejemplo, quitándolos, quiero saber los casos de cáncer que hay en Vitoria. No me van a decir el nombre y apellido de cada paciente, pero sí las características, pues mujeres entre no sé qué, no sé cuántos años, tal, que viven en este barrio o que tienen este nivel adquisitivo, lo que sea. Siendo anónimos. Siendo anónimos de, sí, personales. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta para Nagore? Bueno. Si os parece, lo que vamos a hacer ahora es pedirle a Alberto que suba de nuevo, Alberto, si eres tan amable, y abrimos un tiempo de diálogo entre ambos. Vale. Si ha quedado algo que os queráis aportar el uno al otro, o si, aprovechando que tenemos a ambos en el escenario, queremos lanzarles alguna cuestión, plantearles alguna idea, lo que os parezca, ¿sí? Tenemos hasta las 2, son 20 minutitos de tiempo. Y si no, seguimos con la presentación, ¿eh? que nos ha faltado. Yo sí que tengo una pregunta para ambos. ¿Sí? Dale, dale. Igual os parece un poco marciana, pero... Nos ponemos en plan bar.
¡Ay, qué bueno! Estás aquí. Saca la guitarra. Habéis hablado, primero lo ha hecho Alberto en su tiempo de exposición, después lo ha hecho Nagore. Ella ha hablado concretamente de beneficio, de participación. Participa si consigues un beneficio. Él también ha hablado, también ha planteado también de alguna manera que saca la gente al participar. Yo quiero preguntaros directamente, ¿veis viable, veis interesante, veis lícito remunerar no solo económicamente la participación en procesos pues en procesos abiertos como la escuela? ¿Tiene interés, tiene sentido, es un disparate? Se me ocurre pues que la gente que participe consiga, ya os digo, no solo, o podría ser un beneficio económico, o no sé, que este año en el carnet de las piscinas tenga una bonificación de X. ¿Eso qué os parece? Yo lo veo con empresas. Si aportan algo, aportamos datos, aportamos valor, tal, bueno, pues tenemos igual una compensación de forma de impuestos o algo así. No lo sé, no he reflexionado sobre ello, pero en caliente sobre el ciudadano no, porque creo que se puede profesionalizar él. Pasar un poco lo que ha pasado con Airbnb, que la idea era preciosa, yo tengo una habitación y la comparto, a compro 50 pisos para compartir las habitaciones. Me da que sería, que correríamos un riesgo del participador profesional, que ya lo existe, no por economía, sino porque es el típico que le gusta participar en todo y pues como los tertulianos de la radio, ¿no? Uh-huh. Entonces no sé, pero bueno, así en caliente. Yo estaba relajado y entro de nuevo. A mí de entrada la idea no me gusta. Ahora bien, los sí y si no radicales, la verdad que no aporta mucho, ¿no? Me explico. Por ejemplo, antes he hablado de la posibilidad de montar un panel de usuarios permanente, que dedique tiempo. Bueno, pues lo mismo que un jurado popular recibe ciertas dietas, digamos, para poder ejercer su trabajo, no veo imposible algo por el estilo en ciertas configuraciones de participación. Y luego está el asunto del premio. Pues hay veces que lanzas una campaña y tienes mejor llegada si das algún tipo de premio, que a veces es simbólico, pero que bueno, que a la gente le anima a participar más. No lo veo mal del todo. Más sí. En la gamificación, ¿no? El premio se sí, refiere sí, más a sí, gamificar ejemplo, el proceso. O sea, a ludificar el proceso, ¿no? Ahora bien, nunca hay que perder el norte de le pienso a la ciudadanía que colabore, que participe. Estamos hablando de corresponsabilidad, estamos pidiendo que contribuya a algo que también es suyo. Entonces, a ver cómo lo llevamos y cómo lo comunicamos, no sea que volvamos otra vez a montar el concepto de cliente que decíamos antes. Entonces ya la gente no, es que yo participo si me pagan y como no me han pagado no participo. No, un poquito de cuidado, pero es verdad que no veo totalmente negativo que puedas a veces poner algún valor económico, ¿no?, por medio, siempre que esté muy bien explicado el por qué y para qué. Yo hablo más bien de un premio, ¿eh? Y estaba acordándome de tu ejemplo de en Alemania está obligado uno a participar si no le multan. Claro, ¿cómo damos aquí el salto a una participación amplia, responsable? También actuamos, interesa, ¿eh? Solemos actuar, si nos van a castigar, mejor que si nos van a premiar a veces, pero bueno. Depende cómo sea la persona, ¿no? Entonces, mi punto de vista no, es que el premio y el castigo no digo que es, no sé cómo decirlo, que hay que excluir totalmente, pero no me parece el punto central del asunto, sino el acercarse. Antes hemos dicho, yo le he dicho algo y en ahora evidentemente lo he dicho más que yo, que la ciudadanía ya se ha hecho cosas allá afuera. Lo primero es ir con temas de interés a quien ya está haciendo y luego ir extendiendo esa mancha de aceite, ir buscando el que tiene algún inicio de interés. Yo creo mucho en empezar además en edades tempranas. He contado antes algo de que en Portugal ya están haciendo actividades de participación con niños. Uh-huh. Claro, esos niños y niñas que han pasado por ahí ya están entendiendo que es algo rutinario, que el hecho de participar en actividades de su municipio va a ser una rutina, no va a ser algo que hago una vez en mi vida o que si no me premian no hago. Y ahí no hay exactamente la ecuación de premio y castigo, sino que estamos imbuyendo en valores y esos valores, aparte de enunciarlos, que es fácil, se transmite en la práctica, se transmite demostrando en el día a día que queremos en esos valores. Uh-huh. Hablabas antes, Alberto, poníamos un ejemplo de Murcia, ¿no? Que era el portal de transparencia con mejor nota, mejor calificativo.
¿Habéis visto en Vitoria, estamos aquí en Vitoria-Gasteiz, esta es una escuela que ha puesto en marcha el ayuntamiento de la ciudad, ¿cuál sería para vosotros un ejemplo de buenas prácticas en transparencia, participación? ¿Hay algo que digáis, mira, de Vitoria me gusta esto, es la senda a seguir? Bien, de Vitoria me gusta la escuela de participación, para empezar, esa escuela en la que estamos, pero quizás es el proyecto más potente y que más reconoce, lo hemos dicho antes, que para llegar a la ciudadanía no basta con publicar cosas y demás, sino que tenemos que juntarla, empoderarla, en ese proceso aprender también nosotros. Ese me parece quizás el más potente. Me ha parecido interesante, como le veis, el Obetus, ¿cómo es exactamente el programa? Mejorando Vitoria-Gasteiz, Obetus. Eso es. Como práctica de la que yo espero que os equivoquéis mucho en esa práctica por el camino. Esa va a ser de las que veáis que funciona y que no funciona. Yo estoy convencido de que cuando evaluéis vais a encontrar elementos que no funcionan ahí y vais a ver otros que sí. Entonces, me parece interesante el riesgo que estáis corriendo. Y me parecen interesantes elementos que no ve la ciudadanía y que son internos. El hecho de contar con un área de participación y contar con una unidad de transparencia, que están llevando trabajo y habéis hecho dos planes. Dos planes, creo que uno se llama plan operativo y otro plan municipal, ¿no? Ya no sé cuál es el operativo y cuál es el municipal. ¿El vuestro cuál es? Hay un plan municipal de participación y un plan operativo de transparencia, en donde a medida además que vayáis avanzando podéis contar que ha salido bien y salió mal, ¿no? O sea, yo creo que en Vitoria hay algunas buenas prácticas, sobre todo en el ámbito de la gestión, si quieres. Estáis gestionando bien aquel apartado. Porque luego, de lo concreto, no conozco tanto de lo que se hace en Vitoria. Y luego tenéis, cayendo los estereotipos, un factor muy positivo, y es que el guipuzcoano es currela duro, individual, constante. El bilbaíno es chulo, prepotente y echado para adelante. Y el alavés es muy de arrimar el hombro. El alavés es muy de cuadrilla en cuanto a ayudar, a hacer cosas en común. Entonces, bueno, es un estereotipo puro y duro, pero contáis con no solamente lo que habéis hecho vosotros desde la administración, sino con un germen de la ciudadanía que hay que sacar pecho y valor. Sí, dices que trabajan todos a la vez. Yendo más allá, salimos de nuestra ciudad. ¿Cuáles son? Bueno, de hecho, no sé si lo hemos dicho, lo hemos comentado fuera. Nagore se va la semana que viene, creo, a sí. Sudamérica de nuevo. Sí. Es bueno, como uno de tus escenarios naturales de trabajo. Es como Rocío Dúrcal. Si miramos fuera de nuestra pequeña comunidad, ¿dónde hay que fijarse? ¿Quién lo está haciendo bien? ¿A quién hay que seguir? Vale, yo tengo algunas. Muchas he nombrado ya, ¿eh? Por ejemplo, la Escuela de Participación de Portugal me parece muy interesante y como siempre, como casi siempre... Ha dicho fuera Euskadi, ¿eh? No solo, ¿eh? Fuera de nuestra pequeña comunidad. Sí, me vale Euskadi y Portugal. Nos vale Portugal, ¿no? Nos sirve. Y como casi siempre, el mérito es personal. Es decir, hay un técnico concreto de participación, que es Ray Parreño... Pensaba que era tuyo. No. Que ha conseguido dotarse, además, internamente, ha creado una comunidad de funcionarios de todas las áreas interesados en la participación, ha transversalizado, que se hacen llamar el equipo Frankie, el equipo Frankenstein, porque está compuesto de piezas muy diferentes, ¿no? Que están trabajando con niños, han hecho muchas actividades, ha montado una escuela municipal de participación, se hace algo muy interesante, ¿no? Lo antes, por ejemplo, he mostrado la presencia web de Diputación de Gipuzkoa. Resulta que están llevando la transparencia al conjunto de la web. Dice, ¿por qué tener solo un portal de transparencia si creemos en ella? Prácticas que estamos viendo por ahí. La que recuerde, se me está yendo a otros sitios ahora mismo. A mí me gusta, sí. A mí me gusta mucho Reino Unido. Bueno, por supuesto, Estados Unidos, hasta la llegada de Trump, bueno, pues ha sido el referente, no en participación, pero sí en transparencia, y en Open Data ha sido brutal, o sea, lo han sacado todo. A mí Reino Unido me gusta especialmente porque tienen una visión que es la misma que comparto yo, que es la de la hipersegmentación. O sea, es decir, no damos café para todos, sino ofrecemos a cada uno lo que necesita. Y eso se ve en la web. Tienen la web más sosa, casi parece Google, es un buscador.
Tú cuando entras en la web de Reino Unido no tienes ni banners, ni anuncios, ni cosas de esas. Te guía hacia lo que tú estás necesitando y orientándote. Y esa filosofía que la han trasladado a la web también la han trasladado dentro de la administración. Entonces, ofrecen todo aquello que pueden, muy bien catalogados, lo tienen muy bien segmentado para que quitarte pájaros y flores, quitarte la paja y que te quedes con el grano. La flor. Y en pocos clics, ¿no? Para que no. Mira, sí, no digo en la web solo, sí, sino también en el gobierno. Sí, en el gobierno, sí, la transparencia y la participación. Sí, si quería nombrar una experiencia que va a sonar más. Diferente quizás. El intento de Donosti ha montado una unidad municipal de información. Antes he dicho que para la transparencia hace falta tener una buena capa hacia la ciudadanía, pero un sistema interno de información. Está haciendo una cosa interesante, que es compartir en el interior, que quizás es el primer paso y que a veces nos falla. Entonces están inventariando toda la información que existe en el interior, llevándolo a un repositorio común donde se puede compartir en el interior, y a partir de ahí le sale de manera casi automática, pues Open Data, bueno, como la tengo bien compartida, la puedo compartir además con la ciudadanía. Le aplico Business Intelligence y hago observatorios internos que me llevan a tomar mejores decisiones. Bueno, están trabajando en esa línea que lleva a la cooperación interna en materia de información, a estandarizarla, mejorarla, compartirla, dibujarla bien, llevarla a lo gráfico, sacarla hacia el exterior. Y es algo que he hecho en falta, curiosamente, en la mayoría de las administraciones. Sí tenemos generalmente una informática, un área que tiene servidores, pero no una figura, que es lo que llaman por ahí los anglos, el CIO, el Chief Information Officer, el jefe o la jefa de información, no de tecnología, de información, que si entiende bien puede sacar valor, valor público en este caso, un valor común que decía un compañero, a partir de la información que reside en el interior de la administración. Y eso es una base para todo lo demás que estamos hablando. Yo de México destacaría dos ejemplos muy bonitos, y uno de ellos es del gobierno de los Estados Unidos mexicanos, que han sabido utilizar el Big Data de verdad. Haciendo Open Data se dieron cuenta de cómo podían ellos prevenir las catástrofes, los terremotos, etcétera, etcétera, y cómo el servicio de emergencias podía actuar en tiempo real y avisar y alertar a más gente y movilizarla. Eso fue en el camino de la apertura. Y luego en la Ciudad de México desarrollaron la sociedad civil, y aquí es algo que no debemos desechar, que la sociedad civil, los ciudadanos, los podemos utilizar como sensores públicos para darles una aplicación y un móvil y que nos vayan recogiendo información. Con ello consiguieron mapear todo y las incidencias que estaban ocurriendo con el transporte urbano, que no tenían mapeado. Recogieron todos los sin invertir en nada, o sea, sin poner sensores en sitios ni a los conductores tal, ni nada, nada, sino con los propios usuarios mapearon toda la ciudad, por una parte, y por otra parte, todas estas iniciativas que están muy de moda también, de utilizar al ciudadano para reportar, pues hay aquí un bache, hay aquí no sé qué, ha llegado tarde el autobús, etcétera, etcétera. En Mozambique hemos hecho una aplicación de monitoreo participativo donde la gente reporta, en Mozambique, reporta si ha pasado el camión de la basura, no, si tiene que pasar y tal. Es mucho más interesante que lo que hacen en Barcelona o en Santander, que tienen un sensor las papeleras y la mitad de las veces no funciona, etcétera, etcétera. Pero resulta que Nahuel va con una moto y la experiencia que ha contado de Ciudad de México tiene interesante además que se ha constituido el Laboratorio para la Ciudad. El Laboratorio para la Ciudad es una institución pública, pero que ellos mismos se sienten que están casi en la parte de la sociedad civil. Es una estructura intermedia, digamos, de gente que entiende muy bien lo que está haciendo la sociedad en innovación, y la administración le encarga que, por favor, haga intermediario para producir innovación social, para producir esa colaboración de la que hablábamos antes, y ha producido pues fenómenos como el que ha dicho ella, el mapatón, donde la propia ciudadanía hacía de sensor del transporte público. Y yo aquí veo pocas de esas. Tenemos que aprender a construir estructuras mixtas entre la sociedad y la administración, que piensen en clave de afuera, no de dentro, y que sepan llamar hacia adentro y digan, oye, me hace falta esa información pública, me hace falta ese apoyo para que los ciudadanos sean capaces
mejorar en esas áreas. Yo propondría otro ejemplo, el último ya, de Colombia, cuando hicimos Open Data concretamente en este caso, en después del gobierno, fue en el Ministerio de Educación. Para romper una lanza a favor de las visualizaciones, siempre estamos pensando que abrir datos vale para que la gente pueda visualizarlos de alguna forma. El primer beneficiario es la propia administración, que al visualizar los propios datos que tienen pueden tomar decisiones en tiempo real, que de otra forma no se habrían dado cuenta. Y os ponemos el ejemplo de al visualizar en un mapa las becas que estaban dando desde el ministerio a los estudiantes, se dieron cuenta en 3 segundos, porque ahí está muy estratificado los niveles sociales, se dieron cuenta en 3 segundos quién estaba obteniendo más becas, que no era la gente más necesitada, sino la que mejor sabía acceder al programa de becas. Entonces, por lo tanto, había algo que estaba fallando. Uh-huh. Iba a decir que me viene muy bien que habléis y citáis a México y a Colombia. Ya no veo... Es que antes en el café ha salido una cuestión que yo creo que puede servirnos de alguna manera para cerrar. Habéis mencionado a países que igual son pioneros, en el caso de México, mucho más que el trabajo que podemos llevar a cabo aquí, en participación, transparencia. Si ellos lo están haciendo bien ahí, ¿qué es lo que pasa luego cuando... Lo que conocemos es que pues tienen un gobierno con un importantísimo problema de corrupción. ¿Para qué sirve hacerlo bien? Es la pregunta. En transparencia, en participación, en open data, si luego tenemos una realidad tan cruda como esta. Bien, pues eso decir, me agrada que me haga esa pregunta. Sí. Yo, mi punto de vista, yo diría que la transparencia y la probidad pública, o dicho al revés, la corrupción, son asignaturas diferentes. Las estamos mezclando. La transparencia, hombre, pone un campo de juego un poco más difícil a la corrupción, pero solo un poco más difícil. Si yo tengo una empresa ahora mismo y si yo transparentara mi contabilidad, transparentaría la contabilidad A. Si tuviera una contabilidad B, obviamente no la transparentaría. Con lo cual, no he conseguido nada. Sí pone un reto más difícil y puede hacerlo más difícil todavía si contribuye a crear una conciencia ciudadana muy agresiva contra la corrupción. Ahí sí que tiene un papel interesante, que es más a largo plazo. Por lo tanto, para mí hay dos asignaturas. Una es de zanahoria, que es la transparencia, hay que premiar la transparencia, y otra es de palo, la corrupción. O pones medidas coercitivas muy fuertes o no consigues nada. Y me parece una especie de fantasía decir, bueno, como ya somos transparentes, ya no va a haber corrupción. No funciona. Me da no. mucha rabia el que se pone la medalla de transparente. primero, la transparencia no es el antídoto anticorrupción. Como dice Alberto, puede ocurrir eso. Pero el hecho de la ley de transparencia, el hecho de que ahora todos somos transparentes y cumplimos la ley, el hecho de que anunciamos todas las administraciones que somos transparentes, simplemente porque cumplimos esos ítems y nadie nos puede decir que no seamos, estamos creando una burbuja, un maquillaje inexistente. O sea, que luego no hay base de verdad y se están beneficiando muchos que se les llena la boca con la palabra transparencia cuando realmente no lo son. ¿Por qué pueden decir y dicen y nadie critica y nadie niega que sean transparentes? Porque han subido no sé cuántos ítems. No es lo mismo cumplir la ley de transparencia, incluso sobrepasarla, como él decía, en las visualizaciones de los datos, que ser transparente de verdad. Para ser transparente de verdad tienes que explicar y generar valor con tus explicaciones que sirvan para algo, para alguien. El origen de la toma de tus decisiones. O sea, ¿por qué hoy me levanto por la mañana y he decidido hacer recortes? Porque los datos me indican esto, esto y esto, los he mezclado con esto, esto y esto y he optado por este camino. ¿Puedo estar de acuerdo contigo o se me puede ocurrir otra cosa por el camino? Ese es transparente, el que explica las decisiones que ha tomado en base a los datos, por supuesto. El que da solamente los datos, para mí no es que sea transparente. Uh-huh. Datos con argumentos. Aclarado. Son las 2 de la tarde. No sé si alguien quiere lanzar alguna cuestión más. A casa. En caso contrario, daros las gracias, Nagore, Alberto. A vosotros, de verdad. Escucharos y teneros aquí en el cierre, en la clausura del primer curso de la Escuela de la Ciudadanía Abierta. Es que ricasco. Mira, es que soy.
Después de esto, decirles que quien quiera seguir formando parte de esta aventura, bueno, pues la Escuela de la Ciudadanía, la Escuela Abierta de la Ciudadanía, está invitado, está invitada, porque, bueno, esto no queda aquí, evidentemente. A través de la web municipal www.vitoria-mediogasteiz.org puede informarse de la programación del curso que viene, que ya está en marcha, de las jornadas, de los talleres previstos, de las formas de participación, si alguien no las conoce, aunque la gente a la que llegamos, siguiendo los argumentos de ellos, bueno, pues ha venido aquí porque está interesada, lógicamente. Queremos destacar que ya está funcionando, lo decía Isabel al principio, un grupo motor, formado por 8 personas. Hay 4 ciudadanos y ciudadanas. Hay también, a título particular, hay también 2 técnicos municipales, un representante político y otra persona que se ocupa de la Secretaría Técnica. El grupo motor ha salido de la última dinámica realizada, la escuela que queremos, y está trabajando ya en la creación y desarrollo del próximo curso 2017-2018. Decirles que ha sido muy enriquecedor contar con todos ustedes, con los que han asistido presencialmente, con quienes nos han seguido por internet, y decirles que esto no ha hecho más que empezar. Eskerrik asko, parte hartzeagatik. Datorren ikasturterarte. Ondo izan.